Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios, en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos, un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Estuvieron conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, decidieron pasar la noche y estar juntos. ¡Fuego, fuego, fuego! Yo sé que somos... De Impacto. Estreno lunes 18, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios, en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos, un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Estuvieron conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, decidieron pasar la noche y estar juntos. ¡Fuego, fuego, fuego! Yo sé que somos... Yeah.
Noticias de Impacto. Estreno, lunes 18, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años, Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios, en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos, Un Día en el Mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Estuvieron conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, decidieron pasar la noche y estar juntos. ¡Fuego! 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 No sé qué somos. De Impacto. Estreno, lunes 18, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años, Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios, en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos, Un Día en el Mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Estuvieron conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, decidieron pasar la noche y estar juntos. ¡Fuego! 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 No sé qué somos. Prefiero tomar Tiner. No, no lo aguanto. Mando Atrevida y Solari.
quiero tener. En todos. Rodrigo y Gigi son los reyes en Huila. Amor y fuego. Bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, decidieron pasar la noche y estar juntos. ¡Fuego, fuego, fuego! No sé qué somos. Conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, decidieron pasar la noche y estar juntos. ¡Fuego, fuego, fuego! No sé qué somos. De Impacto. Estreno. Lunes 18, minutos después de las 11. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Estuvieron conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, decidieron pasar la noche y estar juntos. ¡Fuego, fuego, fuego! No sé qué somos. We'll be right back.
podcast de Impacto. Estreno, lunes 18, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años, Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios, en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos, Un Día en el Mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, decidieron pasar la noche y estar juntos. ¡Fuego! 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 No sé qué somos. Esta nueva generación de locomía no tiene nada que... Éramos locomía desde que te levantas hasta que te acuestas. Si locomía estuviese hoy en día, tendría tanto Grammy como Daddy Yankee. Cogía las túnicas de cura, de sacerdote, todas con brocado en hilo de oro, y costumizaba lo que era una cosa de iglesia en un look de noche que te quedabas muerto. El tiempo ha querido que sea ahora, a casi 2 meses justo para la película, y creo que es el principio y la base de lo que tiene que venir. Tienen su serie y próximamente su película. No han perdido la esencia y mucho menos si están dirigidos por Javier. Parece que el tiempo no hubiera pasado. Nuevos arreglos musicales, nueva coreografía, el show fue impactante. Hasta hicieron su homenaje a Luismi. Universal, un grupo legendario y único por su música, sus trajes, coreografías y sus abanicos. Locomía llenaba coliseos y estadios, estuvieron en Viña del Mar y en grandes escenarios a nivel mundial. Hoy
hoy, 40 años después, hay una nueva generación que continúa con el legado. A Ricky, que lleva 2 días en la agrupación. Ricky, ¿2 días? 15 años. Por eso sí, cuando dice la nueva, la agrupación, digo, bueno, la última, ¿no? Porque nueva, no tan nueva. Ya un recorrido de muchos años. Exacto. Y cuando dicen los originales, digo, por derecho, todos somos originales porque formamos parte de la creación de Xavier Fon. A Eugene, ¿qué tal? Qué placer. ¿Cómo te sientes aquí en Perú? Bueno, en Perú maravillosamente, es la segunda vez que vengo y estoy deseando probar el ceviche, a ver si tenemos un ratito, porque no, pero fuera de la gastronomía, que por supuesto es top uno es la gente también. Eres locomía total, te pintas. Sí, sí, y bueno, yo encantado de que realmente sea así, ¿no? La verdad que tampoco me esperé nunca estar en locomía, mi sueño también era ser artista, ser cantante, y la verdad que el destino y el universo o lo que hay ahí arriba, llámelo como sea, me trajo aquí. Ellos brillaron en un excelente show en Lima, pero nuestro sapo tierno se quedó con las ganas. ¿Qué talla eres? 43. Mejor vamos con la práctica. Yo he venido preparado acá. Ya. Cuando yo te estoy viendo que eres guapito, te pongo rápido. ¡Buena, sapo! El secreto es soltar la muñeca. ¡Muñeca! Ya, así, muñeca, y aquí tienes que... ¡Pam, pam, pam! Bueno, pues ahora más complicado, con las dos muñecas. Muy bien. Muy bien. Está practicando. Está practicando, sí. Ay, pero Coqui Belaunde también quiere. Ay. Si te falta un integrante más, ya está. Este tour por Latinoamérica será la antesala de su película Disco Ibiza Locomía, que se estrenará por Netflix. Definitivamente Locomía no pasa de moda. Sus límites, su aguante, sus prioridades. Y a pesar que Julián Zucchi le soltó la mano de una manera, ¿cómo llamarla? ¿Poco caballerosa? Mira, él trató de ser caballero, sí, pero no le ligó.
No sé si trató de ser caballero, porque bueno, me sentí obligado. Después, no, bueno, es que tenía jet lag. Después, bueno, es que las horas de diferencia. Pero, me sentí obligado. Pero en otro tono, En otro tono. Por eso digo, trató y no le ligó. Ya. Para mí que ya se dio cuenta que no tiene que tratar mucho porque igual le va a ligar. Porque a pesar de todo, mira cómo este fin de semana... Pobrecita, la reportera de verdad tiene una actitud ganadora y yo no la veo tan ganadora. Pero a ella le encanta este extorsionista. A mí además yo quiero que llévenla a un este... Extorsionista, le quiero decir. No, contorsionista. De verdad, porque estoy preocupado por su cuello. Trabajo la palabra. Estoy preocupado por su cuello dobla. Y sus cervicales. Parece la Linda Blair del exorcista. Sí. También en el beso, también es... Y no te besan, si no te besan con esa torcedura de pescuezo, ni en el mercado con los pollos lo he visto. No, yo tampoco. Es terrible. No, o sea, ¡hala! Ahí me muero. Se acomodan para que la... Sí, parece esas rusas que andan en las Olimpiadas. Entregada lo da todo. Ni la Nadia Comaneci se atrevió a tanto. Esa es la tía de Dios. Una de ellas. ¡Qué fuerte! Vaya flexibilidad de la reportera, ¿no? Porque es como... Sí. Está contenta, muy bien. La veo y me da tortícolis. No, pero más bien ella tiene todo suelto. Porque hace estiramiento por todos lados. Oye, pero me parece increíble cómo... Ni un voltio le dio, ¿ah? Ni un voltio le dio. Y él, a ver, a él le beneficia que tú salgas con, que te muestres públicamente con él. ¿Por qué? Porque después de cómo declaró, de cómo te soltó la mano y de todo lo que ¿cómo dijo, se cómo se excusó, ¿no? O sea, estás ahí tomando, mira, la sal se le exprimo pero en el ojo junto con el limón. Así no me lo tomo en el tequila. De repente, no tengo nada que brindar con alguien que dice. De repente igual y discutieron y ya se arreglaron. Puede ser. El otro está enamorada. A punto de tequilazos. Ahora te voy a decir, ayer que estaba viendo mi serie coreana, vi en el Netflix ahí que estaba tercer puesto en la película de ellos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, les da el funcionado toda la publicidad también. Sí, porque tercer puesto Perú y la han estrenado el viernes. O sea, es como que tercer puesto nacional es que la gente la está viendo. Igual, el morbo, qué sé yo, verla ahí, la última interacción de ellos. Puede ser. Seguro. Y últimamente estuvo promocionado, que no es la intención, no quería, yo tampoco. Uno sube, el otro comenta, obviamente, también. O sea, si antes lo hacían, imagínense ahora. Ella, al salir con él, por si todavía no se ha dado cuenta, él está pasándosela bien, alguien que realmente está ilusionado. Para empezar, alguien que recién se divorcia, nadie. Como dijo la I, nadie se queda con el primero que te sirve. Primero no. Para nadie. No. Le vas a ayudar, le vas a dar tu hombro, le vas a dar lo que quieras darle para apoyarla emocionalmente. Y ahí quedó. Y ya está. Ella no viene de divorciarse. Mayormente. Ella viene de su vida, de pasársela. Pero de repente ella también la está pasando bien, ya sé. Yo soy soltera, no, me parece un churro. No. Porque según lo que dijo la Magali, es que ella sí está ilusionada. Por y que ha conversado con ella. Por eso. Y ha conversado y dice claramente que ella sí... Pero se la está pasando bien. No, pero las palabras... Yo te voy a repetir lo que dijo la Magali. Dijo, ella la está pasando mal. Dijo así, con todo eso. Pero le mintió. Pero yo no entiendo, está pasándola mal, pero le duró mintió. Nada. Yo la veo, ya quisiera yo pasarla así cuando estoy mal. Me voy ahí a tomar. Que diga la verdad. Sí, claro, él te pasarla mal. De repente va a la oficina y ¡ay! ¡Ay! ¡Con mal de amores! Y ahí se va y mira cómo le faltan manos para agarrar esos shots de tequila. Sí, total. Y le falta cuello para seguírselo ofreciendo. Bueno. Por favor, te lo pido, ¿ah? Pero entre el cuello, el escote, la panza, ya no fue más la chica. Además, te voy a decir una cosita, ¿ya? Más o menos, irte a ese lugar... Es como irte ya a Lóbalo Gutiérrez, ¿no? Para que te, y pararte ahí en el cine para que te descubra, ¿no? Es como... Eso se llama auto-ampallarte. Ya, pero Rodrigo, porque, no se están escondiendo. O sea, si te vas... Sí, pues, pero por eso te digo, si te vas a este lugar que es pequeñito, sí. Que tiene... Está de moda. Que además todo el mundo va el fin de semana, ¿no? Que hay unas colazas y que tiene capacidad para poca gente. O sea, te ven porque te ven. Y si no te ven, es vidrio, ventana hacia... Transparente. Entonces, no te ven es porque está... Ir ahí es como decir, mírenme con quién estoy, estamos viendo, bien, grábenme de donde sea etiquete, porque bueno, el fin de semana yo tengo una cantidad de etiquetas de eso. Pero por eso te también. Digo, ellos y gracias a mis rodriguistas que estaban ahí cantándose unas rancheras por las imágenes. Mira, ellos nunca están ocultados, ni cuando fue primero lo del beso y ahora que siguen saliendo. O sea, la están pasando bien.
Sí, pues solo le falta ir a chapar a Lolo Gutiérrez, ya está. O caminen por el malecón, caminen por el malecón. La mano, de la mano. Con perrito, con perrito. Sí, yo siento que ahí hay... Ganas de jo, ¿no? Pero ¿a quién jo? ¿A quién jo? No, a nadie. Porque pero con ganas de demostrar, ganas de demostrar. Sí, de que ya estoy contento y soy en pareja. Eso. Pero yo no creo que haya nada que demostrarle a nadie, porque todos oímos lo que había que oír. Sí, ya ahí la fregó ya. Sí, pues. Pero bueno, la fregó para no sé quién, porque ahora, a ella no. Si de verdad estás viendo cómo se comporta Julián, cómo es, ¿no? Cómo ha sido con Yidá, cómo inventa, cómo cambia, cómo tergiversa, cómo se aprovecha del silencio de alguien para ser ventajista. ¿Y a ti cuántos años tiene esa niña? 30 debe tener. Bueno, 30 ya no es tan niña. No creo que más de 30. Ah, ¿tienes 30? No creo que más de 30. Ya los 30 no te la pueden hacer así, ¿ah? No que creo. No te metan, que no te metan en cualquier columpio. Yo no la conozco. No. Pinta de no más de 30, pero igual y tiene 36. Pero, bueno, pero Priscila sacó cuello, sacó pecho, sacó todo, sacó lo dio panza, todo. Lo dio todo. Contorsionista, sí, ahí, invertebrada parece. Ay, bueno, pero mira, la chica, ¿eh? Bueno. Bueno, ahí la tienes. No sé si son los tequilas, el calor o qué, pero ahí, la veo ahí. Me muero. Ofreciéndole el cuello. Más adelante, oye, y Farfán. Te va a crecer esa nariz. La boca le va a crecer. Fuego. Has tenido que aceptar lo que negaste, ¿sí? Más adelante vamos a ver, después de que la negó, ahora reconoce esa aventura. Recalculando. Hay que recalcular. Porque hoy sí se habla de esa conexión que había entre ellos. Y no es que no la conozco, no sé de dónde ha salido, se lo ha inventado. Y a Jaira, hoy no te pierdas el show. Que tus sospechas eran ciertas, sí. Al final, mira, ellos sí, parecía que se habían unido para fastidiar a Laia Jaira y terminaron completamente perjudicados. Eso. Ellos. Ahí está, cuando el móvil es la venganza, cuando el móvil es la maldad, es como un boomerang. Pero Rodrigo, una pregunta. Cuando él supuestamente estaba con la Olenka, ¿la otra chica estaba dando luz? Dios mío, ¿más que o menos o qué? Ni que se entere porque se le rompía antes la fuente. No, pues, pero más o menos, ¿no dice que su niña tiene un año y medio? ¿Lo de Lenka hace un año? A mí me da miedo sacar cuentas ya. Ah, bueno, porque ellas sabrán. Aparece sabrán. Algo, siempre aparece algo que no. Ellos sabrán. Y temo agarrar la calculadora, temo sumar, temo apelar a la videoteca. Lo dejamos para los que saben, para los interesados. Ellos sabrán. Oye, y mi Instagram, he abierto una encuesta en @rodgonzalezl, todas mis rodriguitas, las nuevas rodriguitas, las que quieran ir también a votar. Los sapos, los que entran y no me siguen también, bienvenidos. A ver, ahí está. Las alternativas son, luego de ver a Julián Zucchi y la reportera, amiga, date cuenta, ahí no es, es una de las alternativas. La usa para limpiar sus contradicciones, es otra de las alternativas. Le creo a Julián, ¿qué pasó con las letras? ¿Se nos volvió a colgar la máquina o se quedó dormida la... Se ha colgado la máquina, no se puede titular lo que estamos hablando, no veo títulos. Y es lunes, ya pasó el fin de semana, bueno. Le creo a Julián, que se den una oportunidad, es una también de las alternativas, o ya no le creo nada a Julián. Tienes cuatro alternativas, déjanos saber, anda y vota en @rodgonzalezl. Eso está inclemente, ¿eh? Cada vez la popularidad de Julián. Ahora voy a entrar. Sí, al principio no, ¿te acuerdas? Cuando empezó era como que no, más o menos, siempre ganando Yidá, pero ahí. Pero ahora, ¡bum! Sí, ¿no? Es que habla, es que no aclares, que oscureces. Ahí está. Mira, para que vayas a ver, Priscila no es rodriguista, pero es rodriguista de closet, porque no me sigue seguro para no perder la chamba, pero me escribía. Mira. ¿Ah, sí? Me escribió un mensaje hace años que dice, todos estamos contigo, Rodri, te extrañamos, me puso. Algo habría pasado en ese momento. ¿Qué época? A ver la fecha. 30 de noviembre del 2017. Uy. ¿Qué habría pasado? ¿Habíamos nacido? No, sí, algo habría pasado en Latina, ¿te acuerdas? ¿30 de qué? Todos estamos contigo, te extrañamos. ¿Por qué me dices? ¿Pero 30 de qué?
de noviembre. Ah, ya sé que. Ya lo de Barraza. Lo de Barraza. De Barraza. Sí, sí, sí. Lo de Barraza. Bueno, ahí. Bueno, Priscila, gracias. Recién leo ese mensaje. Ha pasado unos, algunos años. No es que estaba justo buscándote y acá me apareció. Anda y mira los resultados. Abre los ojos. Amiga, date cuenta. Las rodriguistas tienen un mensaje para ti. Pasa y hazte la que no lees. Bueno, y ahora, la Flavia Laos es relacionada con un chico reality que en su momento ya lo negó y dijo que solo son amigos. Pero mire estas imágenes y saca tus propias conclusiones. Hola, que se arrebata. Papi, cuida bien a tu gata. ¿Ya vieron ese brazo con ese tatuaje al lado de Flavia? Y miren la cabecera donde está apoyada la chata tomándose esta fotito. ¿Acaso no es la misma donde este personaje se toma esta foto? ¿Qué? ¿Quién es este patita que al parecer tendría la confianza de compartir este íntimo espacio con la riquichichichima Flavia? Pero esto se lo contamos más adelante, porque con la rubia siempre hay harto chisme que contar. Que Flavia se presentó en este festival de música. La rubia desde muy temprano preparaba el outfit para subir al escenario y pasaba por la respectiva manita de gato como una verdadera rockstar. Tres maquilladoras para dejar recontra mamacita a la cantante. Y de arranque nomás, en uno de sus temas lanzó este mensaje para el bonito de todas maneras. Ahora que Shakira volvió a poner de moda facturar con las rupturas amorosas, Flavia se sube a la combi. También subió al escenario fue Honda, Funda, Wanda, ella pues, Honda, y también preparó su espectáculo para complacer a los asistentes. Problemas y usa sin roche este hilar y larier y deja ver su totó. Ella no se hace faltas, pero lo que sí nos dimos cuenta es que la janda se está excediendo con los postres, porque esa fajita la está dejando sin aire, o solo nos parece. En cambio, Flavia está como quiere y como está recontra soltera, se trepa sobre su bailarín. Esta chata no pierde tiempo y se ve con ganancia. Y después de bajarse del columpio, toquetea a su bailarín, desplaza su manito sobre su six-pack, ahora que no nos venga a decir que esta tocadita es parte del acorio. Lo del columpio atracamos, pero la tocadita, eso ya fue un bonus track, improvisación con su ganancia. Ahora sí, vamos con el chisme. Miren bien esta foto donde al lado de la rubia se ve un brazo con este tatuaje. Las intensas seguidoras de la chata creen que se trataría del brazo y el tatú del guerrerito argentino Matías Ochoa. No suena descabellado porque el Che también es cantante y hace unos años fueron relacionados, aunque ella lo dejó en la friendzone. Falta tus besos, yeah. Que sí nos dejó con la mandíbula en el piso es esta coincidencia. Miren esta fotito que se toma Flavia. Está sentada en una cama y apoyada en esta cabecera. Y oh, casualidades de la vida, Matías se toma esta foto mostrando su bobo, pero dejó ver un detalle importante. Está en una cama y en el fondo se aprecia la misma cabecera donde Flavia se toma su fotito. ¿Qué? ¿Simple coincidencia o es que son tan, pero tan pinkies que el argentino goza de privilegios como compartir un espacio tan íntimo con la rubia? No hay nada que hacer, las Flavia Lovers son de Zapallanga y parece que como sea, quieren ver a su ídola enamorada nuevamente. Nosotros solo cumplimos con compartir con ustedes
ustedes esta llamativa coincidencia y dejaremos que Flavia y el parrillero den más señales de que algo podría estar cocinándose acá. Las coincidencias existen, vaya que sí existen, pero esto ya es demasiado, ¿no? Ya, pero Rodrigo, esto yo lo veo igual como el que, ¿te acuerdas con el que se fue a Cusco? Con Jay Álvarez. Ese, algo así. Porque Flavia, acuérdate que pronto seguro va a aparecer en el reality y ahí la quieren solterísima. Sí. Yo creo que eso va a pasar. Ahí la se va a meter, sale de Ozzy para meterse con otro y ella solita no se va a meter cabe. Ella mientras tanto se la pasa bien, se pachamanquea y ya está. Total, ya no tiene ningún problema. ¿Te acuerdas cómo hablaba con, del Jay? Es mi amigo, no sé qué. No, y de ahí acá todavía, y de ahí con Justin no pasó. Es como si no pasó nada. Con Austin, perdón. No, ah, ya, ya. Con claro. Justin no, con Austin. Y Austin normal, porque el fin de semana siguiente estaba en sus piernas, sentado, me acuerdo. Es que como más tarde viene Justin Bieber, que está en la pauta, me confundí con Justin y Austin. ¿Bieber o Timberlake? Timberlake. Ah, te veo atento, va muy bien, me encanta. Era para probarte. Yo sé. Bueno. Justo, hoy día la leí, más al lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Me sorprende. Sí me gusta, dámela siempre, hasta diciembre. Bueno, ahora sí. Oye, pero ¿y por qué no? Ahora, ¿no tiene el tipo de hombre que le vemos a Flavia? ¿Pero cuál es el tipo de...? No sé, lo veo un poco... Entre el pato. No sé si parece. Y el Jay, no, y este, ninguno... Este se parece al pato. Este parece un poco un niño, no sé. Patito. ¿No? Patito. ¿No? Es como más chico de lo que lo normalmente... O de repente parece y luego no. Acuérdate que Flavia... De repente tiene 30, ¿verdad? También... Que parece de 18, no sí, sé. Pero Flavia también tiene 25, creo, ¿no? Acuérdate. No tiene 30, Flavia. Flavia tiene 25. Sí, tenía 23 años. Sería desde los de ahora Warner. Sí, no, pues ya cumplió 25, tenía, o sea, solo cumplimos años nosotros ahora. No, pero lo que pasa es que ella se ha hecho cositas, entonces se le ve mayor, pero ella no tiene 30. 26 tiene, 26. A ver, estrellita, 26. Casi. 26. ¿Y este chico cuántos años tendrá? 16. No, mentira. No. Pero 20 y pico, le he hecho. No, creo que tenga 26, ¿ah? ¿Eh? Y si no, no, y si no, parece bastante menor. Bueno, pero puede ser. 22. Yo soy malo calculando las edades. A veces. No, ya con los de la tele uno nunca se sabe. Oye, hablando de calculando las edades. Nosotros tomamos Biosil, por eso se nos vemos. Ah, sí, por eso que. Ahí vamos. Estamos. ¿Lo ves? ¡Ay, qué tomamos Biosil! Ahora, ¿cuántos años tiene él? El 24. Parece menos él. Parece de menos él, ¿no? Bueno, sí. En todo caso, pero bueno, 2 años también. No pasa nada. Pero bueno, ahí los tienen. Pero no, es el pachamanqueo nomás. ¿Ah? Sí, o sea, si las chicas, las seguidoras quieren verla enamorada, por ahí no es. No creo que Flavia se enamore pronto, no sé. ¿No? La veo enfocada no sé, en lo porque suyo. Acuérdate del pato Austin si fue pronto. ¿Y ese helicóptero? A ver... A ver, esa Flavia. Pero ella siempre hace. A ver, con la pantalla a tope que a nosotros. Ella produce bien sus. Mira, ya nos tienen muy vistos. A ver, queremos ver esto, mira, a ver. Pero a ver, la voz sin voz, no canta. A ver, con el audio a tope, sí, por favor. ¿Qué pasa sobre su bailarín? Ah, ese es el chata. Queríamos escuchar a ella. Bueno, es parte del show, es una profesional, ¿no? Entonces, y después de bajarse del columpio, toquetea a su bailarín, desplaza su manito sobre su six-pack. Ahora bueno. Que no nos venga a decir que esta tocadita es parte del acorio. No, sobre el columpio atacamos. Pero la tocadita, eso ya para fue decir, un bonus track. Todos hacen así el performance con los bailarines. Claro. E incluso ahí están hasta lejanos. Claro. Y yo veo como acá se le pone el bailarín, acá se y el bailarín. Y la otra, sí. Claro. Sí, más bien ahí... Manito claro, en la barriga. Claro. Eso lo hacía Gisela con Cuto también. Y sin bailar, ¿no? Ay, sí, le ponía ahí la, ¿no? Claro. Un disfuercito. Sí, ¿no? Siempre uno se disfruta. El bailarín no lo vas a hacer entrar para tenerlo ahí tieso todo, ¿no? Un poquito hacer el juego. Tiene que haber una interacción. Una frotadita. Claro, por algo está sin polo, ¿no? Claro. Para empezar así, para darle un volteo al también, fin de semana. Ella también ahí, también al aire. Pa. Bueno, es verano, ¿no? Claro. Es verano y hace calor. Los calores. Imagínate la de la Priscila, la reportera anda así, no está haciendo ningún... Oye, la Priscila, ya me dijeron los Rodríguez que tiene 32. ¿Ya ves? Y tiene hijo de 10 años. Le dije, no, mi amor. Yo iba a decir, bueno, es chica. No. Oye. Y menos con hija ya. Piensa bien con quién. Pero yo creo que ella piensa no bien tus decisiones. Yo de verdad ya no creo que está pasando bien. Ya con qué cara le vas a hacer notas a la Baigorria, si tú no te das cuenta, amiga. ¿Ah? Claro, no te pasa. Entre que no le puede hacer a Julián. No a la Baigorria tampoco.
tampoco. No te vas. Ya que ya con el Julián, en el plan de sí, los dos están solteros, todo. Pero después de lo que has visto, después de lo que hace, después de cómo se porta, después de cómo dice, se desdice, te abraza, te empuja, te agarra la mano, te la suelta. ¿Y si se enamoró? Y bueno, desenamórate, porque ahí no es, ¿ah? Pero tan rápido, uno no es hasta que te apretas un botón. Sí, pero si te vas a tomar tequila, como para aflojar más rápido, yo creo que necesita ya no tomar y ponerse firme y ver las cosas como son, porque además el trago te hace todavía ver las cosas ahí, más borrosamente, no te salva de nada, te meten dos problemas. Ahí dices, ay, que... Ella hace pilates, ¿no? Como esas bailas, como que se estiran. No sé, ahora con contorsionismo, ahora, porque te juro que le veo el cuello y me duele todo. Oye, no, si con solo hacer ya me duele, ¿no? Sí, la cervical, esto, de acá un tirón me dio hasta acá y... Dios Silvio. Mírala. Ahí está, ni Linda Blair en El Exorcista dobla el pescuezo como Priscila, la reportera. Más adelante vamos a ver cómo pasaron este fin de semana y encendieron las noches limeñas. Qué manera de tomarle el pulso, ¿eh? Ahí está, pero... Era a tope, como dice. Sí, bueno, fanática, se tatuó la firma de Nicola Pochela. ¿Firma? Esto se está yendo de las manos, mira. De una chica, no sé si un poco loca, que se tatuó mi firma. Ella, mira, ven, Omar, mira, ven. ¿Ves qué? ¡Wow! Y el 23. Pregúntale por qué, a ver, para que veas. El 23 por el, yo, mi no, primer... no, ¿por qué se tatuaron al 23? ¿Por qué te tatuaste mi nombre? Ay, porque obviamente es la mejor persona. Dios bendito. Se sabe, se sabe. Oye, qué poca gente conocen en la vida. Somos nuevas generaciones, son nuevas generaciones. Yo quiero a mi niño, yo quiero a mi niño. ¿Si te vas a tatuar otro? Sí, me voy a hacer tus ojos aquí. Pero estoy buscando a alguien que lo sepa hacer súper bien. Ah, por favor. El centro de Coyoacán hay 3 o 4 muy buenos. En el centro de Coyoacán hay varios tatuadores muy buenos. Ah, bueno, ahí va. Nos manda la foto. No manda la foto. ¿Y cuándo te lo hizo? ¿Qué creen que lo vi y me emocioné de más? Me la tiré en el hospital. ¿Te acuerdas? Me pusieron yeso y así me llevaron y le grité. Ay, ya vino y me lo hizo. Pero yo estaba así con yeso porque me emocioné de más. Cuando lo vi. Ya no te tatúes que me van a punar. O sea, Nicola está preocupada por la salud mental de ese Nicolita, ¿no? O sea, ha dicho, no sé si está un poco loca, dice, para haber hecho algo así. Bueno, loca tatuarte. De amor, estará loca de cariño, pues, y qué sé yo. Pero loca lo quita loca, porque eso se queda. Ya, pero para ella, o de repente Nicola, su papá se llama Nicola. Pero Nicola es su ídolo, pues, y si lo quiere, si lo admira y todo, hay gente que se... No, pues no es tan chibola tampoco, ¿no? O sea, ya es grande. Ya sabes lo que hace ahora. Omar Fierro no puede creerlo, en sus 40 años de carrera nunca le pasó, y aprovecha y le manda un sable, porque no desaprovecha la oportunidad para meterle sus sables a Nicola. Yo siento que es este medio faricelo, el Omar Fierro. Bueno, o sea, acá... es como, ay, sí, no, Nicola, te mata, ¿no? Te mata y después te llora. Ah. El otro le dice también viejo, ¿no? Son nuevas generaciones. No, mira, ¿qué le dice? ¿Qué dardo le lanzó? Mira ahí con el audio a tope para que lo veas, ¿sabes? Pero y el 23, pregúntale por qué, a ver, para que veas. El 23 por el, yo, mi primer... No, ¿por qué te tatuaban al 23? ¿Por qué te tatuaste mi nombre? Ay, porque obviamente es la mejor persona. Dios bendito. Se sabe. Oye, qué poca gente conocen en la vida. Somos nuevas generaciones. Claro, porque tatúa a la mamá, al hijo. Claro, antes también, claro. Omar Fierro, de repente en esa época, no sé, ¿no? Los tatuajes no era algo que se llevaba muy usualmente. Oh, antiguamente hasta Don Ramón, mire. Sí, pero Don Ramón pues tenía otro perfil, pues, ¿no? Los tatuajes era algo como que visto de, no sé, no era como que todo el mundo se tatuaba. Malcriado, no. La gente malcriada un poco. No, era como algo así medio... Rebelde. Medio underground, medio presidiario. Medio, no era algo así como que todo el mundo tenía tatuajes. No, más bien eres como, ¿tiene tatuaje? ¿No? La gente se alarmaba un poco así. Es que te imaginas si vas a tatuar la cara de Omar Fierro. No, pues. ¿Y no? Pero ahora la cosa ha cambiado, es otra mentalidad. Aparte, también hay... Igual yo soy fan de los tatuajes, pero y si tienes hijos, y tu madre, y tu padre, y tu abuela, de tu mascota también. Pero de alguien así, externo, ni novios. Ni... O sea, de la familia, dices sí, tú, de vínculos que pueden inclusive, ser no sé, quebrantar. No bueno, sé, tú te haces una estrellita y tu novio también, bueno, ya una estrellita tú sabrás, entonces, pero el nombre... Claro, una cosa simbólica, claro, o sea, si simbólica, me tatúo, por ejemplo, ya. No sé, una cosa que él sabe qué significa, claro, y yo también. Claro, ya. Pero no en los nombres, no los nombres, las iniciales. Eso es lo que yo digo, me parece fuerte. Sí, ¿no? Ay. Bueno, más adelante, en tu pantalla... Vamos a
ver estas imágenes de la reportera tomando las penas con limón, tequila y sal, cocinándolas y entregando el cuello, las cervicales, la columna y todo a Julián Fuqui. Ese cuello está entrenado, ¿eh? Qué manera, está listo, dispuesto, esperando y deseando el beso, el amiste. Mira, más bien Julián está, ¿no? Le soltó la mano, ¿te acuerdas lo que dijo? Me vi obligado. Después, no, el jet lag, me llamaron, yo estaba en Madrid y dije cualquier cosa. Dijo, bueno, a ella poco le importó, ahí está ofreciéndole el cuello y más adelante vamos a ver de qué manera la reportera Priscila se habría no tomado nada en cuenta las infelices y desafortunadas declaraciones que dio el viernes Julián Zucchi. Pero ahora esta recomendación para ti. Atención, López Lovers, López está cada vez más cerca de nosotros. Así es, pueden encontrar sus clásicos productos Lopeza que tanto les encantan en todas las tiendas macro a nivel nacional, como la infaltable panca sin picante, tu comino con pimienta, orégano, pimienta, palillo y comino Lopeza. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza, su venta solo con quien grítelo fuerte hoy lunes. Obviamente con Lopeza. Muchísimas gracias, Lopeza. Gracias, Lopeza. Y nada peor que le puede pasar a alguien que intenta ocultar algunas verdades o cuenta las cosas con medias mentiras. Que entre una ex saliente a desenmascararlo. Problemas para el potro, mira. Leopoldo Carrera. O sea, Guti. Ah, lo conoces bien, ¿verdad? Lo conozco muy bien. Bueno, o lo desconozco más bien. A ver, ya. Ahí está Guti, no tiene la menor idea que tú estás en el estudio, que estás a segundos de entrar. A ver, yo te lo pregunto así directo. Sí. ¿Tú y Guti anduvieron, fueron novios, tuvieron una relación? Estábamos saliendo, estábamos conociéndonos. Él, segundos antes de entrar a la casa de los famosos, me dijo, espérame, por favor. Ah, segundos antes. No salgas con nadie. Ok. Pero ya se terminó. ¿Por qué se terminó? Por cosas que me enteré. ¿Qué te enteraste? Que no solo soy yo. No solo eres tú. Así. ¿Y quién más? ¿O quién es? Pues, ¿alguien más? ¿O más? ¿Sí se dieron cuenta que...? ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo están? ¡Mira! ¡Hello! ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Un placer conocerte. Sí, ¿será? Lupillo, ¿cómo estás? Primera vez que te veo. ¿Cómo estás? No, no soy ex. Bueno. Vale. Porque yo ya lo dejé. Es como que tú sales con alguien, no tienes una relación, ¿sí? Saliste y ya, y quedó ahí como... Quedó ahí. En mi rancho se llaman acostones. Y como son del medio y son como de realities, lo que hacen es hablar mal para tener foco, para tener atención. El problema ha sido yo, que he escogido mal con quién... Oye, ¿no será que el Guti es medio mosco muerto? No, yo creo que la Tali García, ella tiene un poco de razón. No van a decir que ella espontáneamente, una saliente, se va toda espampanante y diciendo, y no sé qué, y la conductora, ¿así? ¿Ah, ¡oh! Sí, parece este, también, ¿no? Maricelas también, claro, Maricelas claro. Everywhere. Claro, yo creo que lo que dijo la Tali tiene un poco de verdad, pero igual y no tanto tampoco, ¿no? Como se mandó. Bueno, esos shows de telerrealidad ya sabemos que tienen más de tele que de realidad. Ajá. Así se maneja, porque si no, pues no hay detonante. No, pues, no hay emoción, no hay quiebre. Pero ya cuando lo hacen muy, que saber por dónde muy evidente, ya. Claro, ya ahí se nota la calidad actoral de cada uno, claro, ¿no? Porque claro, ya no actúan de todo bien como para que la gente se la crea. Pero Guti la encara y ella lo deja como un mentiroso, mira. O sea, yo sinceramente tengo no quiero los mensajes, Guti. Yo también los tengo, ningún problema contigo, ¿eh? Yo no quiero ningún problema contigo. Y el respeto, te lo digo. O sea, ¿salías con dos allá afuera? Yo no salía con nadie. ¿Sales? ¿Y la mujer que tiene las llaves de tu departamento qué? ¿Qué?
quién? Tania, una amiga. Ay, Serrano, en serio. Esto es un... No te evadas. No, esto es un... Escúchame, No. Déjame hablar a mí. Por favor, ¿puedo hablar? Y después hablas tú. O sea... Vamos uno por uno. Es en serio. Vamos uno por uno. 5 minutos antes de entrar a la casa me hablaste pidiendo que te esperara. ¿Antes de entrar a la casa? ¿Qué casa? Me pediste... Aquí, a la casa. Serrat, escúchame. Me pediste que fuera al hotel a verte. Escúchame, Serrat. Serrat, es una broma, no manches. No es cierto que me estás diciendo esto. No es cierto. Te estás comportando de una manera... No, es que de verdad. Lix, hablamos cuando te calmes, ¿te parece? Estoy calmada. ¿Qué me quieres decir? No estás calmada porque te estás haciendo como un show. Entonces te pido, si vamos a platicar, que platiquemos como dos personas adultas. ¿Qué más quieres decirme? Yo no voy a buscar... Estoy tranquila. Perfecto. ¿De verdad estás tranquila? O sea, te vas a ir a Egipto con... Voy a ir a Egipto con quien sea. Con quien sea. Ah, con todas las que nos dijiste. Sí, con todas las... Sí, claro, exacto. Yo no voy a buscar un conflicto contigo. Yo aquí vine a no pelearme con nadie. Y a suficiente difamación he sufrido, no por ti, por muchas de las cosas... ¿Y por qué será? No sé, pregunta. ¿Por qué te difaman tanta gente? Por los chismes de afuera, me imagino. Por los chismes de afuera. ¿Y qué hay de? Oye, Serrat, ¿vas a entrar a la casa de los famosos? Ah, sí, ¿o no? Pregunté. Sí, me preguntaste. ¿Y tú qué me dijiste? Que sí. ¡Ay, Dios! Yo te... No. Por eso yo te dije que sí iba a entrar. No, ya no hay nada que hablar. Y me dijiste. Cerrad. Y me dijiste. Y me dijiste. Estás utilizando... Y me dijiste. Digamos, ¿cómo se llama esto? Ok, vamos a hacer que no nos conocemos y vamos a enamorarnos. ¿Cuándo he dicho eso? Y te voy a dejar por tóxica. ¿Cuándo he dicho eso? Es de verdad, Guti. Cerrad, qué es increíble. No tenemos nada que hablar. Wow. Si te faltan. No tenemos nada que hablar. Si te faltan. No tenemos nada. Resulta y resalta. Dejo de hablar con ella y dejo de seguirla porque una persona me escribe y me dice: oye, Guti, ten cuidado que ella está diciendo ciertas cosas de ti, que ustedes viven juntos, que tienen una relación y que no sé qué tanta cosa. Entonces yo realmente digo: no manches, yo ni la estoy viendo, yo estoy en mi novela y concentrado y lo único que quiero es estudiar. O sea, ya ella venía con la historia de que ustedes tenían algo. Eso fue en julio del año pasado. Sí, me dio a entender como que vivieron juntos. Jamás viví junto con vos. Y que compartían la cama y que dormían juntos y que no solamente... No manches, no manches, jamás viví con ella. No manches. Inmediatamente, porque una persona me escribió, una persona que a la cual yo respetaba, y me dijo: oye, ten cuidado, esto están diciendo, ¿Ya se imaginan quién me escribió? ¿O no? No, yo no. No, tu exnovia. Exacto. Cada vez. Pero ella como quería entender, como que si todavía tiene la posibilidad de estar aquí. ¿Ahora me creen que existen las mujeres malas? Claro, que por ella yo me volví mala. Por ese tipo de mujeres, yo ahora soy team mala, porque no me deja ese tipo de mujeres. Tal cual. Porque bastante yo era demasiado buena, fui demasiado buena. Esta es una Laura Zapata, 20 años menos, igual de perversa, igual de malvada, igual de chismosa, de mentirosa y de todo. Pero capaz de todo. Sí. Capaz de todo. Igual llega al grado Laura Bozzo, pero ahorita está Laura. Pues ella jura y perjura que tuviste una relación con dos personas al mismo, con ella y con otra al mismo tiempo, y quiero una relación. O sea, eres un poliamoroso. O sea, soy un infiel. Eres un poliamoroso. De igual manera. Después de julio, yo no sabía de su existencia. No, porque tú la viste. Julio el año pasado. Estamos hablando de 6, 7, 8, 9 meses. No, chico. 9 meses con la de Flódica, que tú tenías una relación. Imagínate, es como si vienes después de 9 meses y dices: mira, este es tu hijo. O sea, no manches. O sea, es como si viniera después de 9 meses y te dice: este es tu hijo. Hijo, ¿qué? Eso, o sea, eso pasa. Está quedando como un mentiroso también. Sí, serial, serial que fue a doble cachete y lo único que manches. Está... Oye, pero ni el Chente Fernández se atreve a tanto. ¡Manches! Es mexicanazo, ¿no? O sea, ni la Tefi Valenzuela con... No, la Tefi también. Las dos, la Tefi es más mexicana que las mexicanas, ¿no? Ellas tienen más acento que uno. En Italia habla así. Sí, ni Talía, ¿no? Talía no le... amigos, ¿cómo le llaman a Talía? El aire acondicionado. Me van a regañar. Claro. Sí. Mira, ¿no? No entiendo de verdad. Claro. Entiendo que se... Porque entiendo para actuar si te exigen un acento, está bien, pero no, no manches, güey. No manches. O sea, hay que hacer más esfuerzo para hablar así, ¿no? Es como... Ya, bueno, se quiere ganar al público mexicano como sea, güey. No. Pero escúchame, ¿tú crees que el público mexicano cuando ve que dice: ah, mira, qué bueno es mexicano? ¿No? No sé, yo lo escucho... Entonces, Laura Bozzo nunca ha hecho eso. Nunca. Nunca. Al contrario, cada vez parece más de Rioba. Ni siquiera una palabra.
ahora. Más años de la pasa viviendo, sí. Pero más como peruana. Más todavía te espera. Pero es que, no sé, cuando uno está bien, cuando uno tiene las raíces bien puestas, es como que, ¿no? ¡No manches! ¡No manches, rey! No, 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 no entendí ni la... Padre, padrísimo. Ni la Patti Pereira, ni Ricardo Blum me hablaron nunca así, ¿no? Él vivió años. Nunca habían vivido años protagónicos, pero 2 meses y ya es un charro, pero... Aparte no es... No, no manches. No, si es no manches. No, pero... Es una montaña rusa, una rola coaster. El taco naco. Bueno. Oye, el Adame cada día suma y sigue con la lista de enemigos. Ahora la gente ya le está echando la culpa a Telemundo porque dicen que ellos lo llamaron, ellos lo pusieron, ellos lo promueven y están indignados con escenas como esta, mira. Ya no existes para mí. Solo tengo que darte las gracias por hacerme más fuerte. Yo te etiqueté como la apestada de la casa, por consenso de todos, y ahora te voy a poner 3 más. Eres vulgar, eres corriente y eres una baratija que con cualquier rasponcito se le cae la chapa y muestra lo que es. Uy, vulgar, corriente, baratija. ¿No te das cuenta que a todos les dice cosas fuertes y así de ese calibre? Pero lo vuelven a poner ahí. O sea, yo creo que... Es adrede. La Tali, un poquito. ¿No? Creo. Sí. Si te pones a ver, no puede ser. Ahora, ¿qué? No sé, me parece... A mí me dicen en un programa todo lo que dice y yo, bueno... ¿Qué harías? Para tener que apagar las cámaras. ¿Qué harías? No, pero porque pero tú no vas a caer en lo mismo, ¿no? O sea, no, nunca haría el programa. No, pero si una persona no sabe comportarse... No, igual le contesto. Los equivocados no hacen un acertado. No, pero ¿para qué no me dé úlcera? Sí, la gastritis. Sí, sí. Contesto. ¿Me dirías? Sí, ¿tú no? Siente que yo... ¿Me dice algo así? Claro. Ahora tengo que apagar la... ¡Uy! El switcher, se malogró el switcher. Barra. Ahora sí, Movistar. Tendría que estar en los zapatos, en la situación, pero... Adame tiene varias cosas con las cuales le podrían responder, ¿no? Lo que pasa es que seguro no lo hace porque... La señorita no sabe mucho. No sabe. O todavía no está pauteado. O no se quiere exponer tampoco, porque no se quiere rebajar, solamente le hace como, bueno... Pero ¿no te das cuenta que estamos un déjà vu? Pero termina y le hace como, esto es lo que es este, ¿no? Pero ¿te acuerdas de un déjà vu de la otra chica que le dijo en tu corazón y tu ser, que le empezó a hablar del Dalai Lama? Sí, pero lo puso en su sitio. Por eso pues, pero viendo... Cada uno demuestra. Pero lo que digo, se repite, ella también se... Mira, con el audio a tope, ahí, mira la rasura de acción, mira, hay pantalla completa, mírala ahí. Ya no existes para mí. Uy. Solo tengo que darte las gracias. Mira, da gracias. Por hacerme más fuerte. Mira, la hace más yo fuerte. Yo te etiqueté gracias, como la apestada de la casa. Por consenso de todos. Lo que no te y ahora te voy a poner 3 más. Dice... Eres vulgar. Uy. Eres corriente. Y eres una baratija que con cualquier rasponcito se le cae la chapa. Mira. Y muestra lo que es. Mira, muero. Así eso lo sigue salvando y es uno de los favoritos de la casa. Claro, si nominado anda siempre. Pero hay gente que es Team Adame y por eso continúa en competencia. Y ya llegaron los Cyber Days con ofertas increíbles a la Curazao. Hasta 80% de descuento en cientos de electrodomésticos. Tablets desde 399 soles, parrillas desde 99 soles y mucho más. Además, lleva tus electrodomésticos hasta en 12 meses sin intereses con los bancos afiliados. Todo esto y más del 18 al 22 de marzo en los Cyber Days de La Curazao. Gracias, La Curazao. Ahora vamos a conectar en directo porque vamos a conocer la historia. Todos deberíamos de tener una pila en casa porque con la inseguridad ciudadana, el estado de indefensión, tener una pila nos puede ayudar bastante. Mira. Junto a un can, logran reducir a un delincuente quien minutos antes habría intentado robar una casa de apuestas en el distrito de San Juan de Miraflores. Mientras el ladrón intentaba esconderse detrás de un auto, no imaginó que Atila, un perro de raza Rottweiler, se cruzaría en su camino. Atila pertenece a la Brigada Canina de San Juan de Miraflores, que persiguió a este sujeto. Se abalanzó sobre él, permitiendo su captura. ¡Ahora!
Daniel Rottweiler, ha participado en más de 10 intervenciones como estas. Trabaja en la unidad de serenazgo del distrito y ha sido clave en la captura de varios delincuentes. Como es el caso de esta mujer, quien robó un celular cerca al puente Atocongo y minutos después fue capturada por el personal de serenazgo junto a la brigada canina. Atila es uno de los canes más experimentados de la Brigada Canina. Son 20 perros que integran este equipo que luchan contra la delincuencia en el distrito. La preparación de estos perros es totalmente especializada y, como apreciamos en los videos, siempre están bajo la supervisión de sus entrenadores. Una vez más, nuestros amigos de cuatro patas se vuelven fundamentales en la lucha contra la delincuencia. Nuestro reportero y compañero Diego Choxe está ahora desde... Me encanta. San Juan de Miraflores con Freddy Velázquez, el subgerente del serenazgo del distrito. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Los escuchamos. Buenas tardes, Diego. Hola, Rodrigo Gigi. Buenas tardes. Ahí en la principal imagen tenemos a Tila, el ahí está perro Tila. La amamos. La amamos. La brigada canina en el distrito de San Juan de Miraflores. A Tila, te cuento que prácticamente toda esta brigada, Rodrigo Gigi, es una familia completa. Ella es Atila y a su lado tenemos a Espía. Espía es Atila, la hembra, ¿no? Ya. Atila es machito. Sí. Y aquí están dos canes más que son prácticamente la camada de estos dos canes. Ellos son más pequeños, ¿no? Los tienen sin bozal, se ven más cachorrones, ¿no? Están entrenándolos todavía, hoy ya están. Exacto. A ver, ¿nos puedes, Diego, por ejemplo, hacer una demostración de cómo sería la captura a uno de los delincuentes que ya estamos hartos? ¿Ya cómo capturarían a un delincuente? ¿Cómo sería ese procedimiento? ¿Cómo van ellos en búsqueda de capturar a uno de estos que nos quiere quitar algo? Que con tanto trabajo. Acá nos encontramos justo con Freddy Velázquez, que nos va a dar mayor información. Buenas tardes. En este distrito, Freddy. Sí, buenas tardes, Rodrigo, Gigi, qué gusto de poder estar. Buenas tardes. Buenas tardes. Para anunciarles que la brigada canina de la municipalidad del distrito de San Juan de Miraflores es una unidad importante dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana. A través de esta unidad nosotros potenciamos el patrullaje con los canes que están adiestrados para poder neutralizar el accionar delincuencial, ¿no? Estamos viendo. ¿Solo neutralizar? Vamos a la pantalla completa con ellos. Ahí está, a ver. Sí. A ver. Vemos cómo reacciona ante la presencia de un presunto o posible delincuente, ¿no? Ya lo hemos visto a través del video. Atila es uno de nuestros canes más experimentados que... reacción y ha tenido varias intervenciones. Héroe, ¿qué edad tiene Atila? Hemos visto la nota. ¿Cuánto tiempo tiene Atila? Tiene 4 años. Cuatro años, al igual que Espía. Sí, son canes que han sido adiestrados y nos ayudan en el tema de la lucha contra la inseguridad, ¿no? Nos felicitamos por ese trabajo. Felicidades. Tenemos varias intervenciones en las cuales ha participado. Sí, Atila, son un promedio de 6 delincuentes que ha podido neutralizar en su accionar diario, ¿no? Nuestra alcaldesa Delia Castro con nuestro asesor Dante Mendieta están poniendo énfasis en el cuidado, ¿no? Y en la protección de nuestros canes. Somos una gestión animalista de nuestros canes, aparte del amor que les damos, también los tenemos bien cuidados, con sus vacunas, el cuidado, sus baños y, lógicamente, el entrenamiento constante que reciben a través de sus guías, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a Freddy Velázquez, subgerente de serenazgo de San Juan de Miraflores. Gracias, Diego, por esta entrega. A cuidarlos mucho y más Atilas, por más Atilas y con el cuidado que garantizan que les están dando. Muchísimas gracias. Y ahora, Milet Figueroa debuta en las pasarelas de la Argentina Fashion Week. Pero, fue sola.
el que brilló por su ausencia fue Marcelo Tinelli. Ella ya llegó a nuestro país. Y en breve tenemos las imágenes en donde nos cuenta si hay o no separación. Mira. Nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces pasa otra botella que no quiero volver a... Pero qué linda, mi Lechi. ¿A qué se debe? ¿Y dónde está Tinelli? Mónica de la Canal. Esta colección se titula Cartas de Amor en Tiempos de Guerra y trata precisamente de esto, ¿no? De esos momentos en los que tenían que separarse, estos grandes amores porque tenían que ir a la guerra. Amores que tenían que separarse, ¿no? Miren qué coincidencia. Justo Millet debuta en este desfile y Marcelo, pues, brilló por su ausencia. Miren, ¿qué es eso que anda diciendo que vos te separaste de mi amigo Marcelo? Por favor, por favor. Especulaciones hermosas. Sí. ¿Estás con él? Estamos muy bien. Estamos felices, disfrutando la vida, el muy trabajo. Bien. Lo bueno es que se disfruta y eso es lo importante. No sea, pero Marcelo, por favor, en un día tan especial, ni un mensajito. Ah, bueno, era el cumple de su hijo Francisco. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Francisco, que los cumpla feliz. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Vamos, 26, flaco, vamos. Pero en las demás historias de Tinelli solo publicó fotos de su hijo de cuando era niño, pero de Milechi debutando en el Fashion Week, nada de nada. A lo mucho Tinelli le dio un like en este video que colgó Milet. Pasando. Y es que sabemos que si Milechi no es mucho de publicar cosas en sus redes sociales, pues Marcelo sí lo es. Quizás podríamos pensar que, bueno, era el cumple de su hijo, la felicitará después poniendo algo, pero no. Partidazo, United Liverpool, que viva el fútbol, lindo juntarse con buenos amigos. Y es que la nena, luego de haber deslumbrado en el Fashion Week, tiene mucho que responder por su querido Marcelo. Mire, ¿qué es eso que anda diciendo que vos te separaste de mi amigo Marcelo? Por favor, por favor. Son especulaciones hermosas. Sí. ¿Estás con él? Estamos muy bien. Y Milet ya está en Perú y nos va a aclarar y contarlo todo. Si están preguntando qué papel higiénico comprar, les traigo la solución. No le den más vuelta y prueben el nuevo Elite Triple Hoja. Su triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad harán que con un par de vueltas sea suficiente. Luego no digan que no avisé. Elite Triple Hoja, triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Ahora vamos con Milet Figueroa, que regresó a nuestro país. Entonces nosotros teníamos la duda porque hay mucho rumor en torno a si siguen o no siguen, si las muestras de amor han disminuido, que no se les ve juntos. Solamente ella, siendo la protagonista, nos lo puede aclarar. Mira.
Yo voy a visitarlo pronto. De todas maneras. De todas maneras, como siempre. Y de verdad que es contenta de regresar unos días a mi país para cumplir con unos compromisos. Así que ya voy a ir a visitarlos. Siempre los veo igual, ¿eh?, de cuando estoy allá. Así que estamos conectados. Ya. Descartamos entonces la separación con Marcelo Tinelli. No hay ninguna separación, chicos. En verdad, yo estoy súper bien. Estamos bien en la relación. Y eso, hay que disfrutar el amor. Todavía no separamos, la verdad. Nunca hablo de la relación, la verdad que prefiero disfrutar y ser feliz. Tengo algunos compromisos, voy a quedarme 10 días, 12 días aproximadamente y regreso para el cumpleaños. Sí, regresamos, estamos, bueno, los dos estamos trabajando, yo me he venido acá por compromisos de trabajo y él también está en México grabando una serie que se llama LOL, así que llego para el 31 y celebramos su cumpleaños. Y dime, ¿no lo piensas traer aquí a Perú a conocer? ¿No lo piensas traer un tour aquí? Cualquier momento venimos. De todas maneras, sí. ¿No te has descartado eso entonces? No, para nada. Porque él siempre dice, ¿no?, que le gustaría a visitar, a compartir un poquito con la familia, ¿no? Es momento de acercarnos. Porque todavía no se iba a haber boda de repente, quizá. Mira, no hay que adelantarnos a las etapas, hay que disfrutarlas, disfrutar el presente, disfrutar los momentos lindos con la pareja y lo que venga, vendrá. Bueno, muy tranquila, muy segura. Hay una parte que me hace un poco de ruido cuando dice, no, todavía no nos separamos. ¿Eso dijo o lo escuché mal? Yo también escuché a mí, pero quiero pensar que se expresó mal. A ver. O sea, seguimos juntos, es lo que... ¿Le pasó algo así como que Machu Picchu es la octava maravilla? Claro, una. Si no, ¿para qué va a regresar? Para el cumple de él, y va a regresar. Pero tráelo ya, o sea, uno puede preparar el ceviche allá, pero no es lo mismo con los insumos aquí, no es lo mismo, ¿no? O sea, está trabajando en una serie, dice, anda ocupado. ¿Anda ocupado con eso? Sí. Bueno, entonces ya vendrá, ella habrá venido también para ver a su hermana, a su mamá. Y por compromisos laborales. Y por eso, por cerrar algunos temas también, porque acuérdate hay que ella... al set. Ella se fue, ya terminó todo allá, el tema del show de Tinelli, pero se ha quedado. Y está trabajando. Está trabajando, le va bien, ha encendido la polémica, la prensa la busca, es una de las más mediáticas. Bueno, es la novia de Marcelo Tinelli, imagínate. Claro, o sea, de verdad, aunque ¿no? Entonces ya automáticamente pasas a aunque tener no sea famoso. Todos los reflectores sobre ti. Vámonos. Pero además de eso, también ha demostrado que no solamente la persiguen por ser la novia de Tinelli, sino que ha dejado ahí sentado que tiene lo suyo, ¿no? Obvio. A los argentinos les ha encantado. Y hay muchos que, porque siempre las parejas de Tinelli son pues observadas, ¿no?, minuciosamente juzgadas, pero hay mucha gente que simpatiza con la unión. Así como hay gente que le dice, no, que no lo quiere, que ella va a saber lo que va a durar eso, que tal. Hay gente que sí le gusta la pareja. Hay pero gente igual, que le encanta. Si se pone tiene club de fans y todo. Ya, igual, Rodrigo, si te pones a pensar, todavía tienen poco tiempo. Relativamente. ¿6 meses? ¿Septiembre fue? Bueno, ellos desde agosto, creo. Desde Lima. Sí, ya, ponle julio, agosto, ya, agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Bueno, sí, pues, más 6, 7. Bueno, ¿no? Sí, ya no. Medio añito. No, tampoco. Ahora ya. Cuando ya somos grandes. Ahora ahí, es como, sí, eso es como, 6 meses. 6 meses te considera una pareja estable. Ya. Porque así ahora la gente es descartable. Así. Pónganse ya separación de bienes o gananciales, todo, hay que aclarar todo. Oye, doña Marta también estaba ahí. Y nos encanta cuando ella mete su cuchara, mira. Mucho se decía, ¿no?, en la prensa argentina de que había habido un distanciamiento con Tinelli. ¿Qué tan cierto es eso? Como dice ella, las opiniones se respetan y son libres. Pero ellos están felices, gracias a Dios. Se quieren mucho, se respetan mucho y todo va muy bien. No está en sus proyectos momentáneamente, porque ella tiene que cumplir sus cosas, sus proyectos, sus ambiciones, sus ilusiones, y tiene muchos proyectos en mente, muchas cosas que se están cristalizando. Entonces, pensar en matrimonio en este momento jamás lo dijo. ¿Cómo le parece Tinelli? Es una gran persona. Ahora regreso también para su santo, para su cumpleaños, que es el 1 de abril. Figuras públicas, hay que aguantar muchas cosas, pero las opiniones se respetan. Pueden decir de cierto, ellos no viven con ellos. La gente inventa, la gente opina, pero nadie sabe si tú no vives con la persona, pues, ¿no? Y menos ahora que está lejos. Todos son conjeturas. Bien desinformados.
Ahora vamos con eso, pero primero te contamos que llegó el nuevo Bonadol, la cápsula blanda que contiene paracetamol 500 miligramos. ¿En cápsula blanda? ¿Eso qué significa? Significa que al tomarlo se disuelve más rápido y tiene un efecto más rápido que las pastillas comunes, aliviándote la fiebre y los dolores como el dolor de cabeza, el dolor de espalda y los dolores musculares. Así que ya sabes, toma la cápsula blanda de Bonadol y alivia el dolor y la fiebre más rápido. Pide Bonadol en las principales cadenas de farmacias y síguelo en Instagram como Bonadol Perú. Y recuerda que Bonadol es un producto de calidad Bonafarm. Gracias, Bonadol. Oye, doña Marta se la mandó, ¿eh? Directo y sin escalas. A las faricelitas, a las retoquitos y a todo, dice que se inventan y que es parte de lo que tienen que aguantar. Ella es como la doña Peta para Milet, es como, ¿no? Es su mamá, su manager, su representante, todo, su madre, es todo en uno. Ella la cuida. Sí, muy bien, has hecho una buena... Su vigilante. Doña Peta. Doña, sí, es equivalente a su doña Peta. ¿No? Ahora vamos a ver también Paolo Guerrero más adelante frente a nuestras cámaras. Pero también Pamela Franco no quiere que se olviden del tema. Y este fin de semana se presentó en la lavandería de la Chola Chabuca. Y ya sabemos que es la primera parada para el lavado, talqueado, secado y de vuelta. Mira. Lavado, planchado, secado, encerado. La lavandería de la Chola, señores, otra vez poniéndose a limpiar a todos los invitados que se sientan en ese sillón. Ni la lejía los deja tan blancos. Esos arrasan con las manchas más difíciles y de todas maneras lo consiguen. De paso, el oyuco intenta seguir facturando por su lado. Chabuca bien sentadita, centrada, nomás sabíamos a qué venía todo esto. La recibieron con su musical de la nueva canción Simplemente Amigos, que, oh coincidencia, recién ha grabado. Bueno, la Chabuca la recibió con un abrazo fraternal, porque aquí en la Viña del Señor todos son amigos, unos santos, buena gente, ¿no? Mejor vamos a reírnos de cómo empieza con el pulido de cara, pero eso sí, primero que nada, ¡se prestan para la cochinola! Yo creo que ahorita la que la gente está cantando es Dile la Verdad. Ese mix está dando la voz. Tú eres bien mala para cuchillarla así a tu amiga. No, no, no. ¿Y cómo es esta canción? A ver, por favor, Pamela. Dile la verdad, no le engañes más. Cuéntale que tú la has dejado de querer. Dile que también soy aquel ladrón que te enamoró y que robó tu corazón. Esa bala directa y sin silenciador para la nueva integrante del chat de las incondicionales, Pamela López. Pero ni bien la tuvieron sentada, empezaron a prender la lavadora. Pamelita, ¿cómo te sientes en esta etapa? ¿Estás soltera? Sí, por supuesto. ¿Soltera, soltera? ¿Soltera, soltera? Yo respaldo, respeto a Pamela Franco. Desde el primer día que yo conocí a Pamela, la conocí trabajando y haciendo un gran trabajo como artista, como profesional. Yo quiero mucho a Cristian Domínguez, yo lo he dicho, pero eso no quiere decir que no voy a tapar el hecho que ha sido una persona desleal. Él aquí personalmente me ha dicho que ha sufrido. ¿Tú crees en su dolor? Yo la verdad no pienso en esas cosas. Yo creo que es tiempo de pensar en mí. A ver, ya la jabonaron. ¿Por qué son así? Dios mío santo, disimulen un poco, ¿no? No sé qué me da más risa, si las respuestas de la Franco o las preguntas de la Chola. Y obviamente tenían que hablar de la reunión para el cumpleaños de su peque, en la que se tomaban esta instantánea como familia feliz. La verdad, voy a ser franca, he siempre sido más mamá que mujer, no me arrepiento. Esta reunión la planeé yo. La verdad que fue algo muy sencillo y obviamente se lo comuniqué, ¿no? Es el papá de mi hija. Tampoco voy a hablar cosas malas de él. ¡Alguien pásenle el talco, por favor! ¡Qué bien está quedando! ¡La víctima, la víctima! Pero es
escuchen lo que viene. A mí me parece que cuando se vieron los sucesos, yo vi y sigo viendo en ti una persona que es una víctima de estas circunstancias. Sin embargo, sacaron de un cajón una situación que tú luego aceptaste y compartiste, pero que no invalida ni equipara todo el daño y el dolor que se te causó. Víctima no soy. A veces en la vida te cobra factura de tus errores. Empezaron con el centrifugado y ahorita sale seca y lista para volver a los brazos de Cueva. Perdón, a los brazos de su público que le ha demostrado tanto amor desde que empezó a facturar como loquita. Ay. He trabajado con bastante miedo por todo lo que ha pasado, pero no todo es malo. Voy a demostrar que yo puedo por mi hija y demostrarle a mi madre que la promesa que le hice se lo voy a cumplir. Voy a dar un ratito para que te recuperes, no era mi intención, porque esto solamente, como tú ves, es un video que dice Pamela sigue, esto es lo que has hecho, ¿no? Esta es la música que la gente ya conoce de ti, ¿no? No, yo te agradezco, de verdad. A esto les encanta la cochinola, caracho. Y mucho más a los que están sentados dispuestos a responder como si el aire de la Rosa de Guadalupe les hubiera caído. ¿Tú sabes que después de todo este vaina ha habido más contratos? Bueno, la verdad es que la vida es rara, ¿no? Pues sí, es bastante rara, pa' que te digo que no, sí, sí. Pero como te contamos, el Domínguez estuvo ahuyentando a la gente junto con la máquina. El marciano ese que fue su alcahuete también, pues, en un evento de lubricantes en la Victoria, ¿cómo lo anunció? No sé, yo he venido primero acá a pintar mi auto, a mi carro, a pintar mi carro. Te ruego que no cante, por favor, para el bien de la humanidad. La naturaleza fue buena contigo. Hice la dirección correcta, le dijiste para estar siempre conmigo. Los alaridos son un verdadero castigo, no entiendo cómo Pamela podía aguantarlos. Ya los dos han salido limpios de polvo y paja. ¿Qué más nos espera con la cholita? ¡Ay, solo falta que se siente el chorri! Y ahora la Chola Chabuca dice que él le parece desleal, ¿no? ¿Eso le dijo en la entrevista pasada a él? No, lo dice cuando tiene a Pamela enfrente, ¿no? Y ahora, le dice víctima, tú has sido víctima. Sí. A ver, a la otra semana entrevista a Pamela Franco, a Pamela López. A Pamela López, a ver qué dice, ¿no? Entonces, claro, y de ahí a Cueva, ¿y qué le va a decir? Ahora, me gustó más que la pregunta que ya la llevaba a lavarla desde que la formula, su respuesta, ¿no? Porque ella dijo, no, yo no soy víctima de nada. Yo creo que la vida te cobra algunas cosas malas que yo he hecho. Bien, ¿ah? Bien. El karma, dijo, ¿no? O sea, bien. Más digna fue su respuesta que la pregunta. La pregunta. ¿No? O sea, es como, no, deja de lavarme tanto, no pongas tanto de tu parte porque me lo merezco. Vas a quedar mal, ya está. Me encantó, ¿eh? La respuesta, como por lo menos. Es verdad. Miren, lo que pasa es que tuvo más pantalones de los que tuvo su ex. Claro, pero también hay que, toda la primera parte era victimizarse, la víctima. La lágrima, la lágrima. Cuando ya se vio expuesta y tal, ya no le queda otra más que decir, yo he sido víctima. No es que acepto, es que ya al estar acorralado, claro, me rindo. Obvio, si no, no hubiese salido. Aceptar es de un arranque, decir, reconocer, aceptar eso, ¿no? No. No me queda otra. Pero miento, después lloro, después a la mujer la hago pasar por loca. Mi hija primero, después, sí, ahora después mi mamá. Mi hija, después Dios, después el cristiano, después ya no sé qué hacer, ya el salmo. No, ahora ya, no, yo sí me lo merezco, ¿no? ¿Qué? ¡Vaya!
Después de que tanto. Que empezaron la casa por el techo, ¿no? Por el tejado, igual al final. Es la primera que saca la mano, aunque sea, la primera que algo. Porque la otra ya se está pachamanqueando con la billetera de ya, Cueva. Hizo sus Cueva, ya hizo sus compras. Ya barrió con el Corte Inglés. Y el Cristian sigue de pipiléptico seguro por ahí. O sea, el Cristian sacó la mano. El Cristian debe seguir en su tratamiento, ¿no? Debe estar en su terapia de rehabilitación. Ella trata y el diente. Patrocinada por la Faricelitas, ¿no? Ella sigue en su terapia porque es el paciente Domínguez, recuérdalo. Sí, pobrecito. Y nosotros estábamos esperando también pacientemente que lo acepte, pero ha llegado primero la de Pamela. Sí, sí, sí. A ver qué dijo, a ver qué, de qué manera le hace. La respuesta, queremos. Mira, la pregunta elaborada, edulcorada, que le da 20 vueltas. De frente, mira lo que le dijo. Yo, la verdad, voy a ser franca, he siempre sido más mamá que mujer, no me arrepiento. Esta reunión la planeé yo. La verdad que fue algo muy sencillo y obviamente se lo comuniqué, ¿no? Es el papá de mi hija. Tampoco voy a hablar cosas malas de él. A mí me parece que... Ahí va, mira. Cuando se vieron los sucesos, yo vi y sigo viendo en ti una persona que es una víctima de estas circunstancias. ¿Qué va? Sin embargo, sacaron de un cajón una situación que tú luego aceptaste y compartiste, pero que no invalida ni equipara todo el daño y el dolor que se te causó. Víctima no soy. A veces en la vida te cobra factura de tus errores. A mí me parece víctima que... Víctima no soy. A veces la vida te cobra factura de tus errores. Eso significa... Ah, ya. Se está bien. Hay que reconocer. Consecuencia, acción, reacción. Hice, ahora la vida me devuelve. Porque la chola le dio unas vueltas. Sí, ya. Por razón se puso los electrolentes, ¿no? Porque estaba ahí. Para ella misma se mareaba. Una electrónica. A las 6 de la mañana. ¿No? Sí, te juro. Está de after la chola. Pero igual, ¿no? Me pareció más decente su respuesta que la propia pregunta. Bueno. Ahí está, al fin salió de su boca. Bueno, ya era hora también, ¿no? Sí, alguno tenía que reconocer. Empujada contra la pared, pero lo dijo. Acorralada. Eso. ¿No? Coaccionada. Pero bueno, ya. Oye, lo que tengo en las manos. Ministerio Público, República del Perú. Denunciada, Olenka Lucero Mejía Oyala. Denunciante, Jefferson Agustín Farfán Guadalupe. Bueno, con Agustín Blin Blin. Delito. A ver, delito. Quiero saber el delito. ¿Fingimiento de embarazo o parto? Oye, ¿te imaginas que las denuncias que tengan que hacer por fingimiento? Fingimiento. Sí, mira, dado cuenta el estado de la presente investigación contra Olenka Lucero Mejía por la presunta comisión de delito en contra de la familia por fingimiento de embarazo o parto y contra la fe pública. Falsedad genérica en agravio de Jefferson Farfán Guadalupe. O sea, mintió. Nunca estuvo embarazada. ¿No? Mira. Fingimiento, nunca había escuchado. No. Ella fingió. Yo he separado esto porque quiero leértelo. Fingimiento, claro. Si se trata de fingidas, ya las de la mañana deberían estar presas. Cadena perpetua. Inyección letal. Deberían haber puesto. Pilla eléctrica. Bueno, al cadalso. Bueno, a ver, mira. A ver. Estando a lo citado en la presente investigación, finalmente, luego de sentir que había mucha conexión. ¿Pero quién dice eso? Primero di. Espérate, acá. Es importante saber. Espérate. A ver, Farfán. Atracción. Decidieron pasar la noche y estar juntos. ¿No que no? Y cuando estuvieron juntos, le dijo a la denunciada que se cuidara. Ah, es decir, como Farfán dice, te cuidas. Tomas la pastilla. Yo ya. Yo cambio no cómodo. Tú te incomodas. Yo no me abrigo. Sí, claro, yo no. Hace calor, dice el otro, ¿no? ¿Sabes qué? Eso me parece de una echarle la culpa a la mujer porque quedó embarazada, porque lo pones en sus manos, ¿no? O sea, tú quieres pasártela en grande, quieres pasarte la bomba, tú quieres... La del día siguiente. ¿No? Y ya, bueno, pasó lo que tú sabes que puede pasar y pones en las manos de alguien y la culpa la tiene ella. De los dos. Mira, dice, y cuando estuvieron juntos le dijo a la denunciada que se cuidaría, pero ella le había dicho que tomaba pastillas anticonceptivas. Hay prueba de... Y que no era necesario utilizar otro método anticonceptivo porque no había ningún problema. ¿Acaso solamente uno usa eso para no embarazarse? Imagínate con la cantidad. Ignorancia. Ignorancia. Y todas las... Estoy impresionada en lo que... O sea, que lo único que te preocupa es no quedar embarazada. Claro. Y las venerias, pasas y las saludas. ¿O qué haces? ¿No? Y si eres muy mayor... Y más cuando tienes una vida sexual bastante activa. Hay que cuidar. Madre. Hay que cuidarse de eso. Madre. ¿Qué te pasa? Qué fuerte, hay que limpiarse ahí abajo. ¿Cómo no van a usar eso? Hay que protegerse. No se pasen.
Sin globo no hay fiesta, ya sabes. Bueno. Y si se revienta el globo, reza. Uy. Bueno, ahí está. En tal sentido, pasaron que quedaban la noche juntos y luego al amanecer se fue a su casa y quedaron como amigos. Ah, era un pachamanqueo. Pero había, era necesario decir, bueno, somos amigos. Claro, como si tú y yo, esto no es ¿hablaron importante. Hablaron de eso, ¿verdad? Esto no es importante. O sea, terminaron y dijeron, por favor, somos amigos, ¿ah? Claro. Pensábamos que cuando eso pasaba había que casarse. Sexy amigos. ¿Cómo se le dice? Se me ha olvidado. Amigos con... Bueno, en fin, ¿cómo se le dice eso? Yo te voy a contar luego. Mira, esto que ambos sabían que no iban a seguir tratándose ni saliendo porque no querían lo mismo. Pero ¿en qué momento hablaron todo eso? Una noche y todo, ¿no? Bueno. Mientras que se Farfán es claro, Farfán es claro. Mientras que... ¿No? Sí. No, o sea, de frente te la pone, ¿no? Dice Ibero. Sin embargo, ella tuvo una noche oscura, pero Farfán es claro. Sí, lánzala. Ya, calculando. Ya, el lunes. ¿Qué puedo decir, Ricardo? Sí, el lunes, déjenme ser feliz. Bueno, acontecido de acuerdo a lo narrado, trascendió que la denunciada se atrevió a contar que mantenía un romance con su persona. Imagínate, el primo. Una vez, según Farfán, sí. Solo fue una vez. Habiendo utilizado estas palabras, es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él. Pero para si oficializar falta todavía unos meses más. Creo que hasta julio que lanzo mi campaña más fuerte. Sí, acá lo dijo. Estábamos esperando. No sé, alcalde, ¿no? Mi estamos esperando. Quería ser ella. La marcha, todo, sí. Para ver si ya la legalizaban. Sí. Pero nada, a ver si la bandera izada, media asta, entera, nada. No la legalizaban. ¿Qué te puedo pero decir? Una cosa, Rodrigo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en pasar la noche con alguien una vez a que ya tengas un romance y una relación. Farfán, que es rodriguista de armario, mira lo que dice. Y con esto volvió a presentarse en el set de Amor y Fuego. Dice, no. Aquí se nos tiene bien contado, ¿ah? Para dar su descargo, para sorpresa, la denunciada se mantuvo firme en su posición y reafirmó que sí tuvo un romance con él y que estaba embarazada de su persona. O sea, a la primera. Bueno. A la primera. Franco, es que a veces Farfán hace sus cosas calladito y logra silenciar, ¿no? Porque nos acabamos de enterar que también tuvo otra hija. O sea, ¿por qué no podría...? A ver, paso, si ya nos está presentando algo que ha pasado, ¿por qué no podría haber pasado esto con Elenca? Pero ¿y el Brian? ¿Dónde está el Brian? ¿El Brian? A ver, de repente... Practicando para la orquesta. ¿Qué dice aquí? Esto ha quedado completamente archivado. No procede. Archivado definitivamente. Es decir, no va más. Se acabó. Farfán, que pensaba que le podía ganar a Olenka Mejía. ¿Con qué abogada está Farfán? Por fin, ¿con qué abogado? Miento. ¿Ah? La del TikTok, creo. ¿La tiktokera? ¿La del TikTok? La abogada, la sumaeta. Ay. Así te fue, mira. Denunciada, Olenka Mejía. Denunciante, Jefferson Farfán. No procede a formalizar ni continuar la investigación por fingimiento de embarazo o parto falsedad genérica en agravio de Jefferson. Gracias por siempre confiar en mí y estar en todo momento. Wilmer Arica, eres el mejor. Un triunfo más. ¡Dame luz! ¡Dame tarde, Silvio! ¡Sería luz! Ahí está, serán señales. No lo sabemos, pero una vez más le dijeron a Farfán, archivo, no al lugar. Prácticamente deja de denunciar, hijo. Y es que se acuerdan cuando hace 2 semanas Olenka nos contaba esto. No tiene ni el derecho ni la moral para hacerlo. Tanto odio hacia ti, Jefferson, Olenka. ¿Por qué crees que ahora con este comportamiento justo en el careo? No sé, la verdad, yo creo que es un ensañamiento. Sí, ambos acudieron a la fiscalía porque Jefferson insistía en demandar a la excuñada de la Yajaira por difamación. Y es que según su denuncia, el hecho de haber señalado que tuvo una relación y encima haber tenido una pérdida había perjudicado al exfutbolista. ¿Continúas con la demanda hacia Olenka Mejía, Jefferson? ¿Va a haber un careo, Jefferson? Jefferson, continúas, ella te ha hecho perder varios contratos.
Por 123 mil soles estás pidiendo 2 años de cárcel efectiva para Olenka. Paralelamente, Olenka echaba chispas porque en esta demanda supuestamente Jefferson le dijo de todo. Ella fue a la comisaría y lo denunció por violencia psicológica. ¿Y qué creen? Se la aceptaron y encima los mandaron a pasar pericia psicológica. Violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Admítase a trámite la presente denuncia interpuesta por Olenka Lucero Mejía Olaya. Programar entrevista personal al denunciado Jefferson Farfán. Pero no todo quedó ahí. Se vino el round 3 y es que este fin de semana la fiscalía le respondió así a Jefferson Farfán. No procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Olenka Mejía por la presunta comisión del delito contra la familia, fingimiento de embarazo o parto, o falsedad genérica en agravio de Jefferson Farfán. Archivarse definitivamente. Pero, ¿escuchaste, Jefferson? Archivo definitivo. Y sí, la fiscalía explica punto por punto por qué no procede. Pero leamos esta parte que está picante. Miran lo que dice el fiscal. A efecto de analizar la denuncia formulada por Jefferson Farfán, se verifica que el cuestionamiento versa en el sentido que el denunciante se le atribuye el embarazo de Olenka Lucero Mejía Olaya, señalando que conoce a la denunciada en el mes de febrero del año 2022, ya que realizó una reunión en su casa y en medio de esa reunión con todas las amistades le presentaron a ella con quien congenió. ¡Bueno! El propio Jefferson acepta en su demanda que congenió con Olenka. ¿Por qué será? Digamos que esto está on fire. Estuvieron conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión, atracción entre ambos, decidieron pasar la noche y estar juntos. Y cuando estuvieron juntos, le dijo la denunciada que se cuidaría. Pero ella le habría dicho que ella tomaba pastillas anticonceptivas y que no era necesario utilizar otro método, porque no habría problema. En tal sentido, pasaron la noche juntos. Sin embargo, dice que esa noche en la que jugaron Monopolio, por más que Farfán habría sacado la miel que ha guardado ahora, no se le puede atribuir como progenitor del supuesto hijo que perdió Olenka. Y a pesar que ella le achacó el embarazo y la pérdida, no se puede verificar en la presente investigación porque la pérdida fue el 5 de marzo del 2022 y por eso archivo definitivo. Y con este archivamiento, ¿qué creen que hizo Olenka? Pues se fue a celebrar con su abogado a un restaurante de la Costa Verde. Nuestros sapos la vieron desde las 5 de la tarde empinando el codo junto a su abogado Wilmer Arica. A su madre, ¿quién estará poniendo de la suya? Mientras que Jeffrey andaba pidiendo luz y con sus mensajes motivacionales. Confía, todo llega en el momento perfecto. ¡Dame luz! Días de noche y nada con salir, aunque ahí está Olenka, su hija, con la mirada un poco alterada. Por ahí nos han contado que han archivado el caso, te has ganado nuevamente. No, Paola. No puedo hablar, pregúntale a mi abogado. Uy, chica, a ver tu abogado. Acaban de archivar nada más eso. Doctor, ¿y Farfán tiene el derecho nuevamente de apelar nuevamente y demandar o ya no ya? Nah, ya deben conversar con su abogado a ver qué es lo que puede hacer. Ya va a depender de la estrategia legal que pueda hacer su abogado. Creo que es el doctor Somaita, ¿no? Uy, doctor Arica, ¿dónde quedó la corbata? Valgan verdades, estaban celebrando y por más que estaban algo alegres, teníamos que abordarlos. Bueno, dicen que Farfán podría insistir si su abogada la chunta. Por cierto, doctor Arica, ¿cómo es eso que el Brian cambió de equipo y ahora es usted su abogado? Que ahora Brian Torres, usted es su abogado, cuando antes estaba con Farfán y ahora usted va a ser el abogado de Brian, ¿no? Sí, soy el abogado de Brian, pero en otro proceso. ¿En otro proceso? Sí. ¿En este de aquí, creo? No, en este proceso no, es otro proceso también distinto. Mejor Jefferson, sigue viviendo tu soltería nomás. Por cierto, nos encontramos a la bailarina Shiomi Kanashiro, la chinita que volvió loco con sus movimientos de cadera Jefferson en una disco. Y escuchen lo que dijo. Solamente que como yo he estado mucho tiempo en Alma Bella, cuando uno se dedica a este mundo artístico, sabe que uno no puede salir, no necesita estar 100% ocupada en la agrupación, pero justo se dio la oportunidad de poder salir, frecuentamos en esto.
¿Cuántos años lo conoce? Hace 4 años. Y quizás han hablado de negocios, quizás, a ver cómo le gusta invertir en orquesta y de pronto te vemos como solista. No, 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 la que veré. Hay muchas personas que piensan que yo canto. Yo no me dedico al canto, yo me dedicaba a todo lo que era la coordinación, la coreógrafa, bailarina de Alma Avellana. Orquesta, eso, dudo mucho que lo vean y que me la ponga mucho peor, o sea, nada que ver. Mandó a Jefferson a la pienso, pero nos cae bien, la China tiene correa. He visto ahí situaciones ahí como que él te hablaba al oído, él te correspondía y estaba metiendo un baile. La única manera de escucharte, pues, ¿no? Por cierto, la carne sale con hueso, hija. Y es que la Xiaomi, mírenla, lo que mandan las rodrillistas, ha pasado por harto bisturí también. Casi 4 semanas luego de su lipomarcación, en el cual pueden apreciar ya el resultado, una ya casi definición de la zona abdominal. ¿Qué pasa, la gente? Igual la chinita se vacila de esta situación y no sé por qué creemos que la volveremos a ver en andanzas peloteras. Oye, el abogado Wilmer Arica salió bien celebrado, ¿no? Están celebrando. Están celebrando con la Blanca. Le encanta Mejía. Ir a ese restaurante. Oye, pero se llevan muy bien, ¿no? ¿Te acuerdas que en ese mismo restaurante estaba con la doctora Lisbeth? A él le gusta ese restaurante. Ah. Sí, ahí celebra. Ahora, ¿es casado el doctor? No, no creo. ¿No? Ah, y no ella creo. Tampoco es casado. Ah. Bueno, están sazonados un poquito, sí, me pareció. No, bueno, sí, están, pero... hay un sitio desde las 5 de la tarde, ¿no? Sí, creo pero que igual. Tomando leche de tigre, ¿no? ¿No? ¿Maguin? No creo. No diré nada. No creo, ¿no? Pero bueno, estaban ahí hasta la noche celebrando, salieron un poco con la... La camisa abierta. ¿No? Se le lenguaba la traba, ¿no? Un poco, un poquito, ¿no? La respuesta. Están celebrando. Están celebrando, el fin de semana, tampoco están manejando ni nada, pero bueno. Imagínate, estaría yo macerado con todo lo que tendría que celebrar con Iván Paredes. Sí, no, porque te hace ganar. Iván Paredes ni se diga, ¿eh? Dios mío, santo. Si por cada juicio ganado habría que celebrar así, imagínate. Madre, ¿no? ¿Quién pagará la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? El abogado también, porque para el Wilmer Arica lo ha defendido todo este tiempo y este... Pero es cliente. ¿En qué trabajo, Lenka? Ella es abogada también. Abogada también, entonces, claro. Bueno, por eso la debe haber conocido, entonces, ¿no? Y que son colegas. No sé, pero bueno, de todas maneras, tantas horas juntos, ¿no? Tanto juicio, tanto... Vamos a sacar esto. Al Wilmer Larica le encanta, le fascina, le vuelve loco, lo quita loco la farándula. Y un poco pero, ya descamisado. Pero yo poco, no sé de qué vive el Wilmer Larica, porque todo es canje. Estoy preocupada por su economía. No, debe ser mitad efectivo, mitad de repente, mitad, ¿no? Porque si no, ¿quién paga la cuenta? Paga la cuenta, ¿no? Precio turista. Precio turista, además. Ahí es caro, ¿no? Sí, por eso. Ya, bueno. ¿No? Sí. Y desde tan temprano, ¿cuántas rondas de esas vainas? ¿No? Desde las 5 de la tarde. Por eso te digo, las rondas que van y vienen, ¿no? Y por el camino. Ahí abajo, que normalmente, como te digo, es todo precio turista, ¿no? Claro. Ven cara de turista, dices tú. No, pero como es que en un sitio normalmente van puros turistas a ver el mar, bonito, los limeños bonito. Ya lo tenemos muy visto. Y bonito. Entonces te cobran un pisco sour 80 soles. ¿No? Me muero. Y no catedral, y no el catedral. No, entonces, no sé, me rentó el... ¿La botella cuánto cuesta? No sé. ¿No sabes? ¿Ah? Bueno, yo tampoco. Lomo saltado. Qué rico. 90 soles. ¿Sí? No sé, pero digo. Bueno, el que tiene bien. No, que por eso digo, no es un lugar tampoco que... Barato. Es precio tipo la Rosa Náutica, eso. La Rosa Náutica también es bien. También, cara. Por eso... Sanes sabe. Porque Sanes va a... Sanes va a esa... Ahí para. Siempre. Lo invitan. ¿Y quién crees que estaba también ahí? Que más adelante vamos a ver su reacción. ¿Sanes? El Paolo Guerrero también sale, también se divierte, también quiere vista al mar. También quiere tomarse ahí algo, pues, eso ¿no? que va a estar en Trujillo, ahí, cerca, Huanchaco. Sí, en breve en tu pantalla, pero ahora esta recomendación para ti.
Atención, Doc Lover. ¿Sabías que con el calor del verano tu perrito está más expuesto a pulgas y garrapatas? ¿En serio, Rodrigo? ¿Y cómo los cuidamos? No hay de qué preocuparse. La solución para protegerlo de forma rápida y efectiva es Atrevia, una tableta de sabor irresistible, y Atrevia lo protege hasta por 3 meses de las molestas pulgas, garrapatas y ácaros. Ya lo sabes, Doc Lover. La suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia. Síguenos en nuestras redes como Atrevia Pet. Gracias, Atrevia. Vamos a ver la foto que publicó Jefferson Farfán, que ya hizo público, ya no oculta ni él, ay, ni su, ni la madre, ¿no? De su último hijo. Ahí lo estás viendo, Jefferson Farfán ha publicado esta foto. Y Darinka, que es la madre, la repostea. O sea, ya están jugando en pared, ya están de acuerdo en todo, ya es público. Pero no es su pareja, ¿no? No la ha negado así como a Olenka Mejía. Eso ha tenido que aceptarlo porque hay un hijo de por medio. Ah, está bien lindo. Ahora, lo ha mantenido, lo ha mantenido realmente muy bien, en secreto todo ese tiempo, ¿no? Leta. Ahí está. Bueno, felicidades, ¿no? Porque una niña, claro que un sí, niño siempre trae felicidad. Enana de mi corazón le ha puesto. Pero... Y Darinka lo ha reposteado. Y ya con esto que nos están diciendo, todo bien entre nosotros, relación de padres cordial, no hay problemas, ¿no? Y ahí los ves. Y ahí quedó la relación entre ellos, ¿no? Tuvieron un encuentro, tuvieron un hijo, se llevan bien, lo van a criar, no como una pareja, pero hay mucha gente que tiene situaciones similares, ¿no? ¿Sí? Por lo visto, pues Farfán, lo que contaron con Olenka, pues es algo, ¿no? ¿Frecuente? No, pero ahí tú también crees que la primera, no creo. ¿Era su novia ya? No. No sé, pues no sabemos. Nunca. No sabíamos de la hija, de repente. Por eso te digo, no se sabe. No que se sepa. Pero qué francotirador, ¿eh? ¿No? Vaya puntería, ¿no? Claro, así debe meter goles en la selección los últimos años. No, mentira. Estaba con lesionado. Oye, lesionado. Mira cómo pasa la lesión de Paolo Guerrero. También estaba ahí al ladito de Olenka Mejía, al ladito de Wilmer Arica y su abogado. Y en esta celebración que salieron ya sin la corbata, descamisados, respondiendo todas y cada una de esas preguntas, se lo agradecemos, ¿no? También estaba Paolo y Ana Paula. Nuestras cámaras y micros estuvieron frente a ellos. Mira lo que nos dijeron. Paolo, buenas noches. Ana Paula, bienvenida al Perú. Chicos, ya hay fecha exacta para la boda. ¿No se cansa usted? Por favor, hermano. Solamente no puedes ni salir a comer, o sea, no te cansas. Solamente queremos saber nada más cómo lo está pasando. Ana Paula, ¿ya vienes a quedarte ya a Perú a acompañar a Paolo en su estadía? Paolo, ¿es el mejor partido que has tenido? Sí. Ante el matrimonio, Ana Paula. Paolo, ¿ya hay fecha exacta ya para tu boda? Que los anillos están tan preciosos, los anillos. Qué mostrado, sí. Se le ve mucha felicidad a ustedes dos. No pasa. Ana Paula. Paolo. Paolo, felicidades, Paolo. Esta vez no nos mostró el crucifijo, no nos mandó atrás Satanás, Lucifer. No se cansa, está haciendo su chamba. Porque dice, ¿no te cansas? No, que nos vamos a cansar. En la calle. Si tú no te cansas, imagínate nosotros. Claro. ¿No? ¿Por qué nos vamos a cansar? Tenemos un físico. Claro. ¿No? Claro, aparte, eso fue un 2x1, porque en realidad fuimos por Olenka y nos encontramos con Paolo y Ana Paula. ¡Madre, qué! Imagínate los ganadores que volvimos de esa cosa. ¡Un gol de arquero! ¿No? A ver, mira, a ver, se ríen, se lo toman bien. Bueno, ya nos tienen al frente, no pueden ya evitarlo. ¡Se cansa, le dicen! ¡Se cansa! ¡Chambiando! ¡Se cansan ustedes! ¡Por favor, hermano! ¡Solamente no puedes ni salir a comer! O sea, ¿no te cansa? No, tenemos que poder más rato. ¿Cómo que le digas a la Aisha que el segundo tiempo, Paolo, no estás cansado? Ana Paula, ya vienes a quedarte ya a Perú. ¿Por qué nos vamos a acompañar a Paolo? Somos incansables. Paolo, ¿es el mejor partido que has tenido? Sí. Ante el matrimonio, Ana Paula. Paolo, ¿ya hay fecha exacta ya para tu boda? Que los anillos están tan preciosos, los anillos. Pero ellos muestran todo. Mucha felicidad. Parece que le estemos preguntando algo que, que ellos no habían hecho público, ¿no? Mira. Están en la calle, ¿eh? No. Ahí Ana Paula, la que abrazas, es la que hace todo público. Entonces nosotros solo vamos a preguntar. Y él también repostea en varias cosas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que toca? ¿No te cansas? Publican, ¿no?
nos llaman la atención con su regalo, con sus amistes, ¿no? Con su apuesta por la relación, con sus peleas, con los dardos. Entonces, nosotros estamos yendo, no hemos ni mencionado a Doña Peta, solamente estamos hablando de todo, enhorabuena, parabéns, todo, a ver. Y tú, en vez de obligado, nada. ¿No te cansas? No, no te cansas, nos dice. No, cuando no, no, se vuelan a pelear, que nuestro reportero. ¿Por qué no diga, vamos ¿no a cansar? Sí, más bien, ustedes no se cansan de terminar, regresar, pelearse, ah, bien, tarde. ¿No te cansas? No, no te cansas, porque nos vamos a cansar nosotros. Claro. Somos incansables. Ajá. Hasta el regata estuviéramos perseguidos y seguías caminando. Tú los colosos. No sé si nos quiere o nos odia. Nos quiere. ¿Tú crees? ¿Cuándo nos quiere? Y Ana Paula calladita, has visto, ¿no? Porque claro, el que responde es él y le preguntamos a él. Pero Ana Paula, tú eres la que abre las ventanas, las puertas y todo. Y te lo agradecemos, ¿no? Y gracias por eso, porque así nos das contenido. Claro. Pero ahí, y ella sonríe, abrazosa ya ahora. Ya tiene el anillo puesto, no fastidies. Dos hijos, anillo puesto, dos hijos. Ya, ¿qué más? Ya lo perdonó, ya está en Lima, ¿no? Está paseándose ahí por la Costa Verde, ¿no? Claro. Circuito de playas. Qué bonito. ¿No se cansa? No se cansa. Ahí los tienes. Desde aquí los vemos. Y ahora esta recomendación para ti. Listo, estoy Rodrigo con un productazo que les encanta a todos, porque yo tampoco me canso, Rodrigo, desde que tengo ya mi Powerless, que revitaliza todas mis piernas para poder continuar con mis actividades diarias. Es una sensación riquísima que sientes desde la punta de los pies hasta las caderas, gracias a que esta vibración oscilatoria que te activa la circulación en las piernas, haciendo que de esta manera tengas mayor actividad. Olvídate de la pesadez, del hormigueo, olvídate de absolutamente todo eso que hace que te duelen las piernas. Y que evite que olvídate puedas realizar tus actividades. Olvídate del mundo, porque es tu momento y hay que vivirlo. Por supuesto. Y además, sumado a este delicioso masaje tipo terapia que te vamos a brindar, la reflexología maravillosa. Tenemos la reflexología gracias a estos rodillos que están perfectamente ubicados en las partes centrales de tus pies, donde se encuentran las terminaciones nerviosas. Por eso es que sientes un masaje riquísimo que te va a hacer sentir bien por dentro y por fuera. Esto quiere, ¿quiénes lo pueden utilizar? Rodrigo, te cuento, personas de todas las edades, sin ningún problema. Es un descanso bueno, mujeres gestantes, personas mayores que por algún motivo han tenido que cesar su actividad, van a poder incluso mejorarla poco a poco. Es realmente como una terapia que vas a poder realizar ahora en tu casa para sentirte increíble. Y sobre todo, prevenir las terribles varices que también nos ocasionan muchos problemas. También, porque activa el sistema circulatorio, se está pasando muchas horas en casa, ¿no? Sedentarismo, pero es en realidad para personas de todas las edades. Además, totalmente, lo guardas de manera práctica, no ocupa espacio. ¿Cuántas velocidades tiene, Garito? Hasta 99. Y además, mira, Rodrigo, tiene programas preestablecidos y viene con este mando a distancia para que fácilmente lo puedas activar, parar, sin problema, cómodamente, sin tener que agacharte ni absolutamente nada. Lo puedes tener con mi hijo Rodrigo en cualquier lugar. Yo te recomiendo que lo tengas debajo del sofá o de la cama, porque si empiezas tus actividades, también sería bueno antes de levantarte de la cama que lo pongas un ratito para empezar bien, o incluso antes de dormir, porque te va a ayudar a relajar las piernas, evitar el síndrome de las piernas ansiosas, que es bastante fastidioso, inquietas a la hora de poder dormir, y de esta manera incluso te vas a sentir mucho mejor a la hora de descansar. Así que si quieres el tuyo, llama ahora al número que aparece en tu pantalla, 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora, porque para este productazo y solo para mis rodriguistas, las próximas 50 llamadas van a disfrutar y se van a beneficiar de esta promoción que activamos ahora para ti. Así es, Rodrigo, contarles a todas las rodillistas que empezaron los Cyber Q Days. ¿Qué quiere decir? Que vas a encontrar productos con hasta el 60% de descuento. Y este es uno de esos. Te vas a llevar 100 soles de descuento. 100 soles de descuento y de regalo. Tus Golker. Ahí está el calzado hecho. Regalazo. Mira, van de regalo. Los Golker tienen 4 capas de mayor seguridad y confort que permiten que puedas tener una actividad buena. Son zapatos creados específicamente para las personas que no encuentran un zapato ideal, porque tienen pie plano, espolones, callosidades, son sumamente cómodos y van de regalo más tus 100 soles de descuento. Si llamas ahora mismo diciendo que eres rodriguista. Ya sabes, 100 soles de descuento y este regalazo si nos llamas ahora al 203-4050. Nos dices en dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality, mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Products. Vamos a ver en tu pantalla a Julián Zucchi pasándosela en grande este fin de semana.
no se esconde más y a pesar de las contradicciones, a pesar de su falta de caballerosidad, a pesar de buscar responsables en donde solo hay uno y es él, la reportera no acusa recibo. Agarra el limón, agarra la sal, coge su tequila, casi que se desnuca y se vuelve a entregar a él. Mira. Eso, Julián, seco y volteado con ese tequila. Y Priscila a su costado haciéndose la sorprendida. Pero miren cómo se tapa la cara. Él con su camisa ploma y ella con una blusa straple fucsia. Pero luego la reportera también le entra a los shots de tequila. Y después del tequila, la reportera chupó limón o el limón la chupó a ella. El argentino todavía está en shock por el shot. ¡Anda! Y todo esto mientras cantan a viva voz una canción de Mon Laferte. ¡Ay! Con bailecito y con sus pinkies en común. Priscila y Julián ya no se esconden, pero ni con el tequila. Julián acepta la sacada de vuelta a Gida. Sí, el que tenía un Instagram falso y el que le mandó un audio a la madre de sus hijos, aceptando ser otro Domínguez. Julián se había creado un Instagram falso de donde ahí... Para hablar con ella. Para de donde hablaba ahí, pues, hacía... Tenía un suyo y la chica le decía, pero soy Julián, bueno, para creerte que eres, a ver, cambia esto, haz esto, o sea, demuestra de alguna manera que eres tú. Sí. ¿Qué pruebas tendrías, Gida, de que efectivamente pasó lo que acabas de decir que pasó? Tengo un audio de Julián declarándolo. Hay tanto que quiero contar. La única que le cree es la reportera. Uy, no. Ya pasaron a los besitos y abracitos. Priscila y su complejo de koala. Ay, miren cómo dos adolescentes se toman de las manos y... ¡Ups! ¡Pausa, señor editor! ¿La reportera se da cuenta que los están grabando? ¡Ja, ja! ¡Se le encanta! Y chapa cuello nomás. Con los ojos cerrados, quédate. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Y pensar que hace menos de un mes las cosas eran muy distintas. Las exmujeres con las actuales sacan más chispas que los maridos, los exmaridos con los actuales. O sea, como que la mujer se escribe comentarios en Instagram. ¿Tú crees que yo voy a ser de esas? No, no lo sé. Todavía no tengo pareja. ¿Tú crees que yo valoro mucho mi tiempo? Jamás lo perdería. ¿Tú conoces al chico con el que está saliendo? No, lo conozco. No tienes ganas de conocerlo. No, la verdad que no. Ya me quieren inventar una novia en Argentina, que si estoy conociendo chicas, que si no, ¿por qué no me pueden valorar que yo quiero pasar este proceso? Bueno, solo sí. Hice la vasectomía porque sabía que no quería tener más hijos. Fue la decisión mejor tomada de mi vida y creo que fue una decisión de amor para mis hijos. Ahora está re feliz, ¿viste? Con su reportera, a quien, por cierto, le encanta el TikTok. Gallina que come huevo, aunque le queme el pico. Déjalo y valórate. Cuando creemos en el amor porque sabemos cómo amamos y no nos conformamos con menos. Lo positivo, lo estable, lo amable, lo real y lo recíproco. Entre los TikToks de Gida y los de Priscila tenemos para hacer un Sí, mi amor, parte 5. Menos mal Julián se vio obligado a oficializar a su nueva saliente. Si estás triste, no trates de irte de juerga, no trates de evitar el dolor. Hay que creer en que va
va a venir algo mejor de lo que teníamos. Y para él lo mejor que le vino fue la reportera. Bueno, esa fue la pastillita de concientización de Julián. Seguro Priscila estuvo en ese show, pues. Con razón está deslumbrada. ¿Qué tal Florazo? ¿Tiene el che? Bien meloso, sabiste, y paciencia de todos. Total, son exclusivos. Pero ojo, Priscila, el suegrito que te vas a llevar, ¿eh? Los bebés siguen siendo bebés. Antes no, porque eran bebés. Ahora sí, porque ¿no será que está en una situación donde necesita ser protagonista o llamar la atención? No pido disculpas por las declaraciones de mi papá. Mi papá no es un hombre del medio, lo llamaron. Él no sabía si esa entrevista era grabada o no era grabada. No entiende de prensa peruana. ¡Ay, que no entiende de prensa peruana! El ex suegro de Guidá se olvidó entonces cuando se puso moño al hablar de la farisela. Ahora que la vi, que la toqué, que la besé, ahora que hice todo eso, me gustó ella. La veo bien físicamente, la veo cuidada, tiene linda mirada, muy linda boca le vi, sí. El tío Guille así hablaba con la prensa peruana y así se expresaba de Guidá. ¿Qué piensas de Guidá, de tu nuera? Me gusta su carácter, me gusta la intensidad que tiene en su vida. ¿Te gustan las intensas? Sí, me gusta la intensidad. Pero la base de la intensidad es ser una buena persona. Y ahora Julián dice que su padre no sabe de prensa peruana. ¡Anda! Lo que declaró chancando a Guidá lo dijo porque quiso. Y ella lo sabe. Si la maté a mí, ni me va ni me viene. Tú no me viste, tú no me mantienes. Tú no me mantienes. Tú no me mantienes. Que fue verdad, y que él me escribió para decirme que Julián podía reconstruir la confianza. Bueno, señor Guillermo Knapp, yo sí hablo con la verdad. También no me agarra de idiota más. Ya no me va a seguir manipulando. Vamos a ver si Julián ya con todo esto confiesa su sacada de vuelta, aunque por ahora anda ocupado con la reportera. No voy a dejar que me humillen a nivel nacional. Allá quien quiera seguir siendo cachuda y allá quien quiera seguir haciéndose la superada cuando realmente no lo es. Y además, ella también ha hecho una, ¿no? Ha hecho una conexión este fin de semana, o mejor dicho, ha colgado un reel, ¿no? En donde le ha pedido disculpas a la reportera por si podrían haber malinterpretado, ¿no? Sus palabras. Así que eso lo vamos a ver en breve. Pero primero, mira este fin de semana, a pesar, ¿no? O sea, si alguien dice lo que dijo Julián, tú le entregas así el cuello desnucado y para que él prácticamente te chupe la sangre. Es que mira, lo que pasa es que nosotros de fuera decimos, sí, no lo debería hacer. Amiga, date cuenta, pero como a ella le gusta y él está soltero y ella también y están ahí con tragos porque ¿qué están tomando? No me vas a decir que es agüita de azahar. No, están tomando tequila. Tequila, ¿no? Esas mezcal, esas vainas. Tequila, entonces, margarita, gin tonic, o sea, esas copas son... Entonces tú crees que te va a poner, si no, no iría, pues. O sea, ella ya no le da igual. O sea, ella... Ya me di cuenta, pero igual quiero. Esa es la respuesta. Ya me di cuenta, pero igual creo quiero. Igual lo voy a conquistar. Claro. Igual va a ser mío. Igual este cuello. Y amiga, creo que no te has dado cuenta de que el que se lo queda pierde, ¿no? Pero bueno. No por el tema de verdad, Guidá ya está haciendo su vida, ya está también con el fotógrafo, pero por cómo se ha comportado él, por cómo te ha soltado la mano, por cómo las contradicciones, ¿no? Por todo lo que ha demostrado en este tiempo con respecto a lo que Guidá también ha confesado y cómo ha mentido, ¿no? Cómo ha aprovechado el silencio y la complicidad para no dañar, y él aprovechaba para dañar a quien lo cubría. Y luego parecía en verdad
que él, para no dejarte mal, para no quedar mal, había dicho algo que luego rápidamente se apresuró y le echó la culpa a Jetlag en desmentirse. Entonces, no sé, que ese mismo día, ¿no? Porque eso ha sido el viernes, ¿no? Esto fue el fin viernes. De semana, en todo caso. Pero igual recién. El sábado. Ya, el viernes, Julián te soltaba de esa manera la mano y el sábado, no sé, aparte si hay algo que arreglar o si hay algo que compartir o hay algo que solucionar, y quedaría de repente con la persona en hablar, a ver si me convence y tal. Pero no me voy pues ahí a un local a que todo el mundo me grabe y me vea qué feliz es. Ahora feliz, ella también. Ahora, público. Yo creo que esto, ella quiere dejar constancia de... De que tiene bonito cuello. De que el cuello, ¿no? Ella... Ahora, mis rodriguistas que estaban ahí este fin de semana, son algunas imágenes de las que tenemos. Pero me dicen, porque no todo el mundo pues se anima, ¿no? No todo el mundo se anima a estar y arriesgándote que la persona te haga el pare o a que te digan algo. Hay rodriguistas que son expertas, que sean se no hacen las que están chateando así, me están mandando haría, todo. Ella nunca haría eso, sí, trabaja sí, y cuando mismo. Y cuando te miran, tú no tienes que hacer así frente al teléfono. Tú, como que no, tú dices que yo no te estoy grabando, tú sigues con lo tuyo, estás en la que estás mensajeando. Pero hay unas que te ponen tímidas. Te me ha dicho, Rodrigo, yo no lo he grabado, pero estaban haciendo numeritos. Aparte hay una cosa. ¿Era vaya en su cuarto? Aparte hay una cosa. Hay... en ese lugar hay un porcentaje de 95% de mujeres. 98% y 98% también. O sea, van más mujeres que hombres a cantar, a pasarse ahí. Van amigos, van sí, hombres, además los no. Sí, pero es por cada 10 mujeres hay 2 hombres, ¿no? Sí. Una cosa así. Entonces, ver al hombre que estaba ahí, que era Julián, y en esa actitud, para mí es vamos para que nos graben y para que quede claro que sigo contigo, voy al lugar donde más rápido se van a viralizar las imágenes. Lo que está de moda. Y no va a ser, para que veas que te pongo la firma. Vamos, vamos. Pero ella se lo creyó, ¿no? Una mujer ya de más de 30 años, ¿no? Con una hija. Qué sé yo, ya debería estar más preocupada de... Mira, ¿cuántos años? Sí, porque ella nació... Mira, tiene 1.56 m. Nació el... A ver, ¿cuándo ha nacido? ¿Acá está la fecha de nacimiento? En el 90 y... A ver, ¿cuándo está? Espérate, ¿eh? 91 nació. Si nació en el 91, bueno, ya sabes ahí, suma, resta, ¿cuándo nació? No, 6 de octubre. Mira, es Libra. ¡Ah! Uy, está de tener ¡líbrate! ¡Líbrate! Debe tener ascendente cruzado, ¿no? Le falta esa lucidez de la balanza, de equilibrada, de que no te da la cara. No nos dejes mal, ¿eh, Priscila? Nació, hay de todo, hay de nació todo. En Baja California Sur. O sea, no es peruana de nacimiento. Ah. Nació en Baja California. Anda, busca a tu familia. Te va a ir mejor por allá. De verdad, Baja California, Estados Unidos, país de las oportunidades, éxito, ¿no? ¿En serio? Entonces, si nos basamos en lo que se dijo, que la estabas pasando mal y que estabas ilusionada y que ya te estabas como dando cuenta de qué va la cosa, esta actitud del sábado de que ni Gloria Trevi se atrevió a tanto, pero así va ella, con los ojos bien cerrados, a pesar de todas las pruebas que se le están mostrando y la actitud de él, ¿no? Ahí está. Con los ojos cerrados, mire. Dice que ese día esta canción la pusieron 3 veces, pero ella no ajustó recibo. Te estaban queriendo decir algo desde el bar, desde el DJ. El DJ, ¿no? Con los ojos. No ponen una vez esta canción, 3 veces dice que la pusieron, pero ella seguía pidiendo tequila. ¿No? Seguía pidiendo tequila. Ahora, Yedad le pidió disculpas y mira de qué manera, vamos a verla. Lo que corresponde es disculparme públicamente con Priscila Mateo. A pesar que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto y lo declaré varias veces, debo aceptar que a veces no se me entiende o me expreso mal y por ello tengo que asumir mis equivocaciones o malentendidos. Por eso, nuevamente, te pido perdón, Priscila, a ti y a tu familia con total sinceridad desde el fondo de mi corazón por cualquier comentario que haya dicho y se hayan sentido dañadas. Perdón de verdad. Con esto cierro este capítulo gris, pero necesario en mi vida. Yo ya no voy a declarar más del tema, pero antes, aprovechando este video, quiero también disculparme con mi público, que no está acostumbrado a verme envuelta en este circo mediático, y no se preocupen que para mí esta función terminó totalmente. Volverán a verme sonreír y a trabajar duro, como siempre. Lo que conmigo...
Bueno, la verdad es que nunca la vimos no sonreír, porque ella actúa en complicidad con él desde el principio. Desde el principio, ahí al final de la nota pasada dijo que la que se quiere hacer la superada ya ella. Ella se quiso hacer la superada cuando recién se separó. Quería demostrar eso. Y ya vemos que de superación no había mucho o casi nada. Ahora, me parece válido que le pida disculpas a la reportera, porque de verdad en un primer momento ella dio a entender como que por ella había sido la tercera en discordia, y no es justo. Sí, y después también intentó como que echarle la culpa a alguna maniobra de la edición, y también se demostró que no la hubo. Además, si no estaría pidiendo disculpas. No, pero claro, uno pedir disculpas cuando ya estás evidenciada... Sí, pues es como la Pamela Franco, ¿no? Ya cuando ya estás acorralada, ya te acuerdas. Yo igual sí creo que a ella le afectó y le dolió haber visto así a él besándose con otra. Sea Priscila, Pepita y Juanita. Y de verdad, la Priscila, si quiere hacer así, es muy su tema. Pero ella es soltera y él también. Se la pasen bien. Y te está diciendo además que le puso los cuernos, que engañó, que mintió, que ella tiene la prueba, que las cámaras y todo lo que ya contó ella da. Y bueno, eso no también, pero de repente no le importa. Eso, ¿no? De repente dirá, bueno, conmigo ya aprendió. O yo también le... Me negó, también siguió mintiendo, pero de repente más adelante. De repente al cuarto tequila, de repente ahí ya algo pasa, ¿no? Pero ella está celebrando con él. Está saliéndose a divertir, a pasársela bien. O sea, no está... Yo no la veo mal, ni triste, ni afectada. Al menos, tan rápido. O también a salir a demostrar para que me graben de todos los flancos, de aquí no. El que no está dentro, de afuera me graba. Pero ya aquí... no quiero ser reportera. No. Entonces, de repente le está gustando el TikTok más que a la doctora Sumaeta. Es lo que te quiere. Bueno, vamos entonces con esta recomendación para ti. Ay, cariño. No te vayas hasta donde la ley va tampoco. Bueno, Gigi, tú que eres la reina de las vacaciones, ¿no sabes que ya empezaron los Cyber Days en Decameron? ¡Wow! ¿Qué tal promo en Decameron? Están hasta con 30% de descuento y lo tienes todo. Tú eliges si te vas a la playita, al Royal Decameron Punta Sal o al Decameron El Pueblo, a una hora de Lima. Así es, desde $84. Anda, viaja, rompe la rutina y desconéctate y diviértete. Decameron te espera. Por un solo precio, con todas las comidas, bebidas, shows, piscina, discoteca, la vas a pasar en grande. Además, si vas al Decameron de Punta Sal, te dan gratis los usos anticipados de sus instalaciones para que puedas ingresar antes y disfrutar de todo incluido. Ahorra con esta tarifa Cyber Days que llegó con todo. Ya lo sabes, reserva hoy mismo en eldecameron.com o también llamando al 01-634-2424. Gracias, Decameron. Nos vamos a la publicidad, volvemos en 4 minutos con 40. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De impacto. Estreno lunes 18, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos.
entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes 18, minutos después de las 11. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook. Pasa muchas horas en tus juegos favoritos utilizando computadora, tablet o teléfono celular para hacer tus tareas del colegio o universidad. Entonces estás expuesto a las molestias en los ojos como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Floril Smart Gamer te trae la solución. En esta vuelta al colegio desaparece el ojo rojo e irritación producido por las pantallas de tu smartphone, tablet o laptop. Floril Smart Gamer es para ti. Pídelo en tu farmacia preferida y llévalo siempre contigo. Completa tu botiquín con Floril Smart Gamer. Gracias, Floril Smart Gamer. Oye, ¿qué tal calambre que le dio a la Grace y la novia de Mike Bahía? Sufre inesperada lesión en concierto. Mira, se estiró más de la cuenta. Uy, eso es por no parar con la reportera. Ay, no, eso es horrible. Y la reportera le dé estiramiento. Ella sabe cómo hacerlo sin estirarse. Sí, a la Priscila, dile, ¿cómo hace con el cuello ella, que te ayude con la pierna? Claro, igual. Me lo juro. Oye, qué regia, ¿no? La Gracie. Mira, mira, ese momento ahí. ¿Cómo lo de tu hombro? No sé, no sé. Yo creo que es estirada, más que se le dislocara, creo que es estirado y le dio como un calambre con dolor ahí. Ese cuerpo de deportista. ¿No? Qué dolor. Uy, mira. No, yo creo que se le movió la cadera ahí. Mira ahí, tuvieron que... Ella está intentando recuperarse sola. No, mira, no puede doblar la... Pero el dolor la invade, obviamente. Yo creo que le pasó algo parecido a lo de tu hombro. Como que un poquito, pero en la cadera. ¿Puede ser o es...? No, porque ese se sale de su lugar. Ese es un estiramiento. Ah, ok. Ajá. Ay, pobre. Igual doloroso, ¿no? Pero ahí... Me muero. No entiendo, los otros están ahí haciendo... Por eso es mejor hacer deporte. Pero mentira. Escúchame, y los otros están haciendo ahí esfuerzos de EEG, ¿no? ¿Qué hacen? La otra está así, los otros están moviendo la manito, qué sé yo. Bueno, y esto te puede pasar, hay que tener cuidado, aunque, ¿no? Qué sé yo, tú puedes decir, no hay problema, vayan, tómense una foto. Los animales cuando están fuera de su hábitat y se molestan, pasan cosas como esta.
Ahí estás viendo en tu pantalla a esos turistas que quisieron tomarse una selfie y por poco y les cuesta la vida. Ahí tienen al elefante que furioso desató su ira y empezó a corretearlos así para... Uy, mira, 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 ese que se cayó al piso. Mira, no lo pisó porque Dios es grande. Ah, mira, el otro gateando se ha ido. ¿Has visto? Ay, no, me muero. Así que la próxima mejor... Mejor no se bajen del carro. Respeto también por los animales, ¿no? Ay. Y por su estado natural, que ay, no se es... cayó. Pero mira, 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 mira. Ay, no, ay, menos mal lo evitó, porque el elefante también cuando se le mete algo en la cabeza, o te quitas un polo y lo tiras, o el suéter, lo que sea, para que se ensañe con eso. Sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Bueno, saberlo por si me encuentro igual con un elefante. Igual que los osos. Sí, también. Pero él se cayó y el elefante le perdonó la vida, porque el elefante le bastaba ponerle el pie encima, mejor dicho. El señor se fue. Mira, mira, él dio un trompazo. Mira, mira, pero se retrocedió. Ya. Y no, y se fue. Tienes razón. Me muero muerto. Esta vez se salvó. Vengan para acá. Shampoo Pillín, el sachet más grande del mercado con 70 mililitros para proteger a tu mascota y dejarlo limpio y hermoso. Escoge la presentación de acuerdo a tu necesidad y a tu mascota y sigan disfrutando de buenos momentos. Todos cuentan con aromas frescos y cuidan su piel. Demuéstrale a tu mejor amigo todo el amor que sientes utilizando Pillín, un producto del Dr. Plop. Gracias, Dr. Plop. Volvemos en 3 minutos. De Impacto. Estreno lunes 18, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. A las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Crónicas de Impacto. Estreno lunes 18, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra.
a las 5 y 10. Consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De impacto. Estreno lunes 18, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, llega gracias a Lopesa, de la naturaleza a su mesa. Floril Smart Gamer, alivia el ojo rojo por horas de pantalla. Nuevo papel Elite triple hoja, triple resistencia, triple grosor y máxima suavidad. Gracias a Bonadol, la cápsula blanda que alivia la fiebre y el dolor más rápido. McDonald's, me encanta. Big Cola, no sabes lo que te pierdes. Bolt, auspiciador oficial regional del Real Madrid. Limonada purgante Marcos, rápido, efectivo y puntual. Tenemos una super noticia para todos. Imagínate ahí que aparece el genio de la botella y te cumple ese deseo de mejorar tu purgante de siempre. Así es, ahora tu limonada purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar, tal como lo deseabas. Limonada purgante Marcos, libre de calorías, es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercano y pide tu limonada purgante Marcos, libre de calorías, la misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que limonada purgante Marcos, libre de azúcar, es un producto de laboratorio. Laboratorio Farmacéutico Marcos, confianza de siempre. Gracias, limonada purgante Marcos. Mire estas imágenes, mis rodillistas, que me los van a agradecer. Mire en tu pantalla. Así es como Victoria convierte a Beckham en su electricista. Bueno, pues. Y aprovecha para hacer. ¿Qué has dicho allí? ¿Qué dice? Un enchufe de esas cosas. Sí, claro, hay que tener cuidado. Has tenido un cortocircuito. Sí, claro. ¿Ah, sí? Claro. Bueno. Aquí dice la I que ella es 220 y 110. Claro, claro. Es universal. Ah, sí. Bueno. Bueno, así que se te quemen todo lo posible, no importa. Oye, no va a ser. Venga para acá, porque en un momento donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tusán, Miss Tusán 2024. Así que si tienes entre 18 y 26 años, tienes ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros al 980-997-190, 980-997-190 o búscanos en Facebook como Asociación Peruana China APCH. Inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. ¿Tienes lo que se necesita para hacer la próxima Miss Perú Tusán 2024? Ya sabes lo que tienes que hacer entonces y ahora. Gigi, cuéntame por quién estás vestida hoy. Quiero darle la bienvenida. Nuevo canje. Gracias a Maxica. Maxica Perú. Lo encuentran en Instagram. Vestidos exclusivos o pueden llamarlos al 946-950-932. Me muero con el vestido. Qué bonito. Gracias, Maxica. Mis amores, se nos fue la tarde. Nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1:50. Y como siempre aquí en Willax Televisión. ¡Chao!